En el pasado, los gladiadores ocupaban el Coliseo Romano. Después, los caballeros medievales defendían sus escudos en las cruzadas. Ahora los modernos guerreros defienden su honor arriba de un ring. Esto es Bajo las Capuchas. A ver si siente la gana de... Pues sí, señoras, sí, señores, enorme está, pero enorme está el huecote que estamos viviendo en la lucha libre en la actualidad, porque no está pasando nada, salvo los múltiples promocionales de lo que sería la función de la AAA. Pero antes de irnos para allá, vamos a empezar con el programa oficialmente. Señoras y señores, niños y niñas, caramelos y bolitas, queridos hermanos y únicos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Bajo las Capuchas, este pequeño programa de radio, porque como lo he dicho muchas veces, la gente dice que somos el mejor, el más grande, el no sé qué, que fue, ¡ah, nos vale! Pamplinas, como decían por ahí. ¿Y verdad? ¡Oh! Sí, hablan demasiado. Y bueno, ¿qué creen? Después de mucho, mucho tiempo, el equipo original está presente aquí en el programa. Esto les voy a presentar allá al fondo, a mi izquierda. O a mi izquierda, al fondo, todo depende cómo se vea. ¿Eres zurdo tú? Bueno, está ni más ni menos que el Ánima de Coyoacán. Pues, ¿qué? ¿Con el equipo original? Pues, ¿qué había? ¿El equipo pirata o qué? Ah, pues, lo que pasa es que cuando llené yo a Shiman, ya ves que ya no es el equipo original, ya es el equipo original más la mascota. Son los refuerzos. Los refuerzos. O bueno, cuando venía esta niña, este, la Selene. Banca. ¿Eh? La banca. La banca. Bueno, exactamente. Pues, con Selene era... lo mismo, sí, no. Sí, venía. Era el atractivo visual. Bueno, sí, nada más, y nada más. Nada más, pues un sí. Saludo, un abrazo y piquete de ojos para todos, y otra vez feliz y contento de estar en un programa más de Bajo las Capuchas. Así es, y aquí en medio ahora está en el sitio estelar, ni más ni menos que el destructor de Tortons, y de tortas también, sobre todo de tortas más que de Tortons, el tío Sombra. Amigos, espero que les guste mucho este programa. Y si no les gusta, se lo soplan. No, no es cierto. Ya no me alcanzo. ¿Sí, verdad? Sí, antes sí, ahorita ya no. Bueno, ahorita estábamos platicando. ¿Qué estábamos platicando, mi querido animal? Precisamente de que con estos problemas de tecnología se habían quedado un montón de mensajes atorados en la compu. Exactamente. Exactamente, ya sea en el Face o en Hotmail y todo eso, sí. Porque la semana pasada fue que estuvimos completamente incomunicados, ¿verdad? Sí, así es. Porque alguien no trajo las claves, porque se había ido. Uno, Diego, andaba en San Diego, en la Comic Con. Ya había regresado, pero seguía flojera. Diciendo de que. Exacto. Oye, de veras. La cabeza. Ustedes le desearon que le diera chorro y mira, sí le dio chorro. Ya le dio chorrillo a la diabólica. Bueno, antes que nada, está, ¿qué eran? Daga y puñal. Daga, puñal y el hacha. Daga, mira. Daga, puñal y el hacha. Oye, no, era daga, machete y hacha. Daga, machete y hacha. Ajá. Sí, porque le faltaban como 5 centímetros para hacer puñal. Sí. Sí, entonces sí, ahí están los para controles. ¿Ah, que para hacer puñal debes de calzar grande o qué? Ah, no sé. Solito se ensartó otra vez. Yo no sé. No, no, no me estoy ensartando. Lo que un saludo a Bruno Bernasconi. Antes de que un saludo a Bruno, sí, antes de que se nos olvide. Mi de hecho, ya mandó Bruno. Su saludo. Dice, muy buenas noches a mis compañeros en el estudio y a toda la banda que nos sigue cada miércoles. Les saluda el Azote Venezolano. Que por cierto, he estado poniendo mucha publicidad de ahora que venga el maestro José Buil. Ese día de cuando nos visite vamos a tener que hacer un programa sin imagen. Porque resulta, sucede y acontece, a menos de que le convenza de que se ponga una máscara, que el señor José Will es Ana de Incógnito. Creo que ya mucha gente lo conoce, pero bueno, pues ahora sí que cada quien su rollo, ¿no? Mm. O le ponemos mejor una máscara para que se sienta aquí en ambiente y todo el rollo. Y o una madrina. O una madrina, ¿verdad? Que quede irreconocible. Ah, pues así no hay ningún problema. Que se pueda componer después, pero sí que en el momento del programa no, nadie lo pueda reconocer. Y sobre todo hablar de esa, ¿cómo te diré? Esa nueva forma de hablar de lucha libre como lo hizo en su película La Leyenda de una Máscara. O que nos hable y que nos muestre, porque yo no la he visto, la de Adiós Ídolo Mío. ¿Tú la has visto, Anima? Sí tuve oportunidad de verla una vez. La segunda vez que la iba a ver, el señor Michael Ramos, no sé por qué motivo, razón o circunstancia, se me rajó o no, ya no fue el señor Will. Y me quedé otra vez con las ganas de verla. ¿Y tú, mi querido tío Sombra? No, realmente no me gustó. Bueno, para la gente que no lo sepa, Adiós Ídolo Mío era una historia
de lo que hubiera sido con el santo a la hora de retirarse, ya cuando estaba viejito y toda la cosa, en donde sale un santo gordo, así del tipo Buda. Gordo, gordo, gordo. Ya. Ay, no te pases. Sí, en serio, así, por lo menos he visto las fotografías. Y se supone que son las peripecias del santo ya cuando no puede ni siquiera dar dos pasos uno tras otro. Y bueno, pues es un despapalle, ¿no? Entonces, pues esa forma de ver la lucha libre, de tomar cuestiones de lo que sería la realidad de muchas situaciones que sucedieron dentro del deporte y plasmar una parodia, pues la verdad es que me pareció muy interesante. Sobre todo porque esta película de José Buila, de La Leyenda de una Máscara, está mucho mejor realizada y era de la época de la nueva, ¿cómo le decían? La nueva El nuevo cine mexicano, de cuando salió Solo con tu Pareja, no me acuerdo qué otras películas que empezaron a sacar que se pusieron muy de moda. Y la verdad es que el manejo fílmico es verdadero manejo fílmico. Hace unos 15 años más o menos. No, ya tiene más. ¿Más? Debe de ser como del 88, 89. No creo que tanto. Sí, cómo no. ¿En serio? No. A ver, búscale tú que tienes ahí en la pantalla. Ah, sí, pues sí. Ah, sí, ya tenemos. Por primera vez en mucho tiempo tenemos una computadora. Bueno, estamos conectados. Prestada, pero es computadora. Bueno, antes de que te vayas o mientras te vas, ¿cuáles son los medios de comunicación? Pues para empezar, el tú correo. Échale. El correo bajolascapuchas@hotmail.com, en el cual tengo tres mensajes pendientes de hace tiempo. Sí, de hecho, uno es... No, a ver, de una vez, de hecho, uno es de hace un mes. No me digas eso. Sí, exacto, y dice, es de lalabel@hotmail.com, no sé cómo sea. Sí. Que dice, se anima, ¿por dónde me contacto con ustedes? Pues por aquí. Era por ahí. Exactamente. ¿Por aquí ahora? ¿Aquí donde escribiste esto? Sí. Sí, ¿verdad? Mientras nos presten más seguido la computadora, creo que podremos. De las largas vacaciones del hacha, pudimos descifrar el primer mensaje. Oiga, se fue el hacha otra vez, ¿verdad? Sí, anda enfermo. Es que trae seguidillas, mano. Le echaron la maldición acá. Le echaron la maldición de Apache. Desde hace 15 días. ¿Sabes qué? Llegó a su casa con propulsión a chorro. Pero literal. Como Hansel y Gretel, dejando rastro. Agua. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Como le gusta el cómic de Dio Brick, te juro que es rastro radiactivo porque traía una camiseta del Spider-Man. Sí. Entonces además viendo su rastro verde. ¿Sabes qué? Hace como pollito verde. Échate el otro. Okay. Otro mensaje, este es del 4 de julio. El día de la independencia. Exactamente. El día que los americanos derrotaron a los extraterrestres. Sí. No, pero ¿no ves que el presidente ese de la película dijo que no, que era el día de la independencia de todo el planeta? Dije, ay, no seas mamila, mano. Fíjate, esa película estaba divertida. Sí. Hasta que llegaron... Los extraterrestres. No. Hasta que se echó su speech. El presidente. Exactamente. Ay, ¿quién era el actor este? No me acuerdo, pero estaba divertida. Ajá. Bueno, dice Cuba, dice, saluditos, salulitros a todos por allá en cabina. Qué buen tema la magia de las máscaras y su hechura. Una máscara que envidio mucho es una que tiene el ánima del primer modelo que ocupó el Huracán Ramírez. ¿Con quién la mandaste a hacer, ánima? Ah, no, esa máscara era prestada. Era prestada, nos la prestaron para poderla modelar. Fíjate que esa máscara la hicieron allá en Japón, porque tienen una onda de estar sacando máscaras retros. Hey. Ajá, entonces sacaron esta máscara de Huracán Ramírez, que de hecho es el modelo original de la máscara que salió en la primer película. Pero aquí hay como que ciertos problemillas, porque mucha gente decía que era en rojo con azul. No, era así. Era así como la vieron. Ya después como tal que cual. Tal cual. Ya después se le ocurrió a los Huracán Ramírez, don Daniel tenía una máscara que usaron en la película y era así. Sí, y así, así los colores. A lo mejor puede variar un poquito en el tono azul, claro, pero era igual. Es que aquí tiene toda su representación. Se supone que lo de enfrente, el antifaz de enfrente eran las nubes, era el cielo. Uh-huh. El azul claro, bueno, más bien eran las nubes. El azul claro era el cielo y el azul marino era el mar. Y todo eso era un huracanzote, o sea, uh-huh. Se ve más huracán en esa máscara viejita
La máscara nueva. Sí. Pero la máscara nueva es bellísima, es muy estética, es así como la clásica máscara de lucha libre. Es preciosa, y inclusive la primigenia también es preciosa. Sí, está muy, muy hermosa, bonita. Hermosa. Fíjate que el Huracán Ramírez de la actualidad debería de pescar ese tipo de cuestiones, ya que no lucha como Don Daniel. Por lo menos que luzca. Que luzca, no, pues sí, por lo menos que se vea, ¿no? Fíjate que esa máscara, en lo personal, la que traías ese día, ¿eh? Es bellísima, de veras que el corte era muy fino, sí. La costura era hermosa, una máscara realmente muy bella, y pues no sé, creo que tú sí sabes si las venden o no las venden. Sí las venden, sí. ¿En las dónde? Venden. ¿Mandé? ¿En dónde? Pues como me surte cacao, si alguien quiere una de esas máscaras, pues nada más escriba a mi Face, que es el testigo Nemrod ahí en Facebook. A ver, otra vez, dilo. Testigo Nemrod. Eso. Ahí me encuentran, ahí estoy enseñando mis fotos de mis brazos que son reales, aunque no les da envidia. Ajá, sí. Pero, y se van a todas fotochopeadas. Regresar al gimnasio. Ajá. Bueno, sí, porque ¿sabes qué otra máscara vi en Japón retro? La máscara, la primera de Ultraman, que no tiene que ver nada con el diseño que conocemos de los ojos redondos, sí. Y la cresta, nada de eso, sino que es más bien una máscara padrísima en rojo y plata, con algo más clásico, pero no sé, se ve muy bien. No sé si por ahí en mi Face o la tengo en algún... Es que, ¿tú sabes cuántas fotos tomo al día? Un montón. Una infinidad de fotos. Y por ahí debo de tener una foto de una máscara también así retro, pero de 100 caras. Ah, la que tiene el murciélago. El que tiene murciélago y los colores. Sí. Y aparte, esa máscara la traían como si fuera una especie... Bueno, viene así como en una especie de cuadro. Ajá. Que trae la máscara de siglo XX. ¿Sabes qué? De hecho, esa máscara... Es que el siglo XX perdió la máscara con 100 caras. Ajá. Okay. Y venían las dos máscaras así como encontradas en un cuadro. Ah, ok. Pero cuando le ganó la máscara ya no usaba la de colores. Ah, no, ya pero, no usaba la de colores, que, pero traían esas dos en un cuadro. La máscara esa realmente no es de 100 caras, es de 1000 caras. Ah, ¿sí? Sí, porque para empezar, el corte de los cuatro colores partía de la nariz. Sí. Ya después lo pasaron al casco y tenía su... De donde se juntan las cejas, ¿no? Más o menos. Exactamente, poquito más abajo, como en medio de los ojos, ahí venía el corte de los cuatro colores, y tenía el murciélago aquí enfrente, que era el murciélago de Bacardí, por cierto. Exactamente, sí. Sí, en serio. Sí, fuera de relajo, sí. En serio, y y no tenía las caritas en las orejas, eso no. Se las puso después, cuando ya le quitó el murciélago, porque resulta que 1000 máscaras, pues dijo, ¿cómo que 1000 caras es una copia mía, que no sé qué tanto, que fue y que vino, y vas para afuera con las 1000? Le rebajaron 900 el murciélago. Sí, ¿verdad? Ah, bueno, pues cada quien... Y lo bueno es que cada quien hizo historia aparte. Yo me quedo mucho también con la de 100 caras, que ayudó mucho a uno de los grandes booms de la lucha libre. No, pues imagínate. De hecho, fue como que la parte... como si fuera una película. La película tiene su clímax. Él es el autor del clímax de la película. Fíjate que esa rivalidad entre 100 caras y Rayo de Jalisco Jr., No fue una rivalidad de esas que se hacen en caliente. No, hombre, tenía añísimos. Ándale, César. Todos los años del mundo tenía esa rivalidad. Y pues la gente pensaba que nunca se iba a realizar. Y la verdad, cuando se anunció que sí se le iban a jugar, yo hasta me sorprendí. Dije, ay, ¿a poco se van a atrever? Pero era así como... Porque, ¿sabes qué? 100 caras todavía estaba muy bien para... Ah, sí. Luchar. Sí. Y este tipo de ¿cómo se llama? De combates, es como un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque si te desenmascaran y no la haces, ya valió queso. Lo bueno es que Carmelo se pudo sostener. Sí. Pero hay muchos que han sido muy famosos, desenmascaran y hasta aquí llegaste, mano, no más. No, y Carmelo tuvo cuerda para muchísimo tiempo. Es más, cuando nada más perdió la máscara y hasta como que... ¿Subió? Exactamente. Subió. De hecho, acuérdate que él, ¿cómo se llama? Protagonizó la primera lucha de carrera contra carrera, que es un fraude, sigue siendo un fraude y será un fraude. Sí. Pero pues imagínate, era la lucha estelar de la primer triple manía, ya hace 20 años. Fíjate que era curioso porque como que la lucha libre estaba llegando a mezclar. En ese momento todavía yo te puedo decir, a lo mejor un poquito, dos años antes de esto, la lucha libre sí era vista como para gente populacha. No todos nos metíamos a este tipo de eventos. Uh-huh.
Y precisamente con esta rivalidad. Cambió antes de clase la lucha libre. Ah, sí. Grueso, o sea. Fui a un restaurante así, acá de. Uy, voy al aeropuerto. De esos que hay en el aeropuerto, güey. Donde el santo da sus conferencias y todo, ¿eh? Acá en el lunch y la chingado. Ajá. Y todo. Y había gente hablando de la lucha. Chavos así, Oh, es que onda, vamos a lanzar acá. O sea, de esos que hablan. Sí, con algo en la boca. Boca o no sé, o sea, qué. Hello. O sea, era un lugar en donde pues era lógicamente de otro élite, de otro nivel, sí. Y la gente hablaba de la lucha libre. Y es que les llamó mucho la atención, porque me acuerdo que a mí también me llamó la atención que gente de universidades y todo ese tipo de rollos, sí, ahí estaban metidos en lo de la lucha. Y de hecho, esa lucha no fue para gente popular. Porque era carísimo el boletaje, pero carísimo. La gente que estaba acostumbrada a ir estaba en la calle. Es la primera vez que yo veía fuera de la Arena México. Hasta el soquete. No, bueno, yo confundo luego luchas, pero estoy seguro que esa tuvo pantallas afuera. No, ¿sabes cuál fue? La de Conan. Contra... No es cierto, ya me acordé, sí. No hubo pantallas. No. Eran teles porque pasaron el pay-per-view. Ajá. Hay una cantina enfrente que sacó dos pantallas. Sí. Bueno, no dos pantallas, no había, no existían las pantallas, no, eran teles grandotas. Y y afuera, y como no se podía ni pasar, pusieron mesas afuera. Entonces, era un verdadero relajo, era una verbena popular de lucha libre. Pero grueso, ¿eh? Grueso. Sí. Pero en buen plan, o sea, la gente lo estaba disfrutando, la gente lo estaba gozando como nunca, a pesar de que estuvieran afuera. Cerrado desde Cuauhtémoc a la Arena México, sí. Cerrado desde, ¿qué es esta calle de donde está Televisa? Es Río de la Loza. Río de la Loza, hasta la Arena, lógicamente, ¿no? De la Arena eran como dos cuadras hacia el sur. Ajá. Y dos cuadras hacia el poniente, oriente. Sí, así es. Era impresionante la gente que estaba afuera. No, y imagínate todo lo que llegaron a vender de boletos antes de empezar con esa lucha. Uh-huh. El pay-per-view que también se dio. Sí. Empezaron a hacer ese tipo de cuestiones en algo que la lucha libre nunca había vivido. No, de hecho, ni el pay-per-view era muy conocido todavía. No, ya era conocido, ¿sabes qué? Sí, pero no era común aquí en México. Un pay-per-view mexicano. No era común para funciones de lucha, porque el pay-per-view lo sacaban a cada rato. Bueno, para las funciones de boxeo. Sí, las peleas de boxeo con Julio César Chávez, tienes razón. Exactamente, pero para lucha, ¿no? Y se empezó a dar. La arena, generalmente, cuando vas a las funciones, aunque se ponga hasta el soquete, no abren los palcos. Oye, otra cosa, abrieron los palcos por una parte, por otro lado, hasta se les derrumbó una parte de la parte. Sí, un muro en el palomero. ¿En serio? Sí. Pues nadie iba y de repente se atascó, había unos tubos como para que no te fueras a caer. Ajá. Se le cargó tanto la gente que adiós tubos con todo y literal, la arena estaba de bote en bote. ¿Sí? Te daban tu bote y había gente sentada en las escaleras en un bote. Sí. ¿De dónde salieron tantos, cómo se llama, boletos? Eran boletos, tabiques, esa gente sentada ya de plano en la... O sea, si hubiera pasado algo, no había para dónde correr. No. Ya, así de entrada. Lo bueno es que tienen muchas salidas. ¿Eh? Para el ring. No, porque si estás arriba, la gente está sentada salidas, arriba. Bueno, sí. Hay como 6-7 salidas. Hay unas salidas de la parte de alta, de la parte alta más, perdón. Yo dije, ojalá y no pase nada. Eso es como una especie de círculo remolino y bajas a una puerta. O sea, en ese sentido debo reconocer que la Arena México siempre ha tenido ese tipo de cuestiones de seguridad que pues nunca las han hecho todos. Hay por lo menos, ¿sabes cuántas? Como unas 8-9 salidas. Y fíjate que era bien curioso porque una función antes de que fuera esta lucha, me tocó acompañar a Conan desde que fuimos a comer hasta a vestidores un fin de semana antes. Sí. Y era curioso porque pues yo sí conocía a Conan, pero no lo conocía así mi hermano, estaba hecho una masa de músculos. Era un monstruote, ¿sabes desde cuándo? O sea, era un bloque el desgraciado. En el de Cuatro Caminos, que fue donde debutó. Bueno, ahorita ya no puede caminar.
Y evidentemente tenemos, hay que decirlo, ¿no? Los esteroides sí, están sí, en la sí, Tower, sí, sí, porque Conan de una, haz de cuenta que él estaba en el ejército de los Estados Unidos, uh-huh, y lo veías delgado, flaco, no tenía nada, y en un año subió todo eso, o sea, no es posible. No, bueno, sí, impresionante, digo que me tocó verlo, de hecho esa vez iba 100 caras más que año 2000, Conan contra Rayo de Jalisco, y no me acuerdo, era Conan Rayo de Jalisco, uh-huh, contra Carmelo Reyes y Máscaña 2000. Ok. Y Conan traicionó al Rayo de Jalisco. Entonces has de saber que entre los dos Dinamita le dieron una madrina de su tamaño al Rayo de Jalisco. Sí, así es. Sí, ay, Conan ya momentos, andaba por ahí, ¿no?, haciendo la de rudo. De hecho, venía o se preparaba o se cocinaba otra superlucha que se dio también en la era México. Que fue el Máscara contra Cabellera de Perro Aguayo contra Conan. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y también sí, otra que dejó gente fuera, pero ahí sí ya pusieron pantallas. Es que yo me acuerdo haber visto dos. ¿En las que sí? En las que había pantallas afuera. No, pues hubo varias. Ahí te voy a decir, mira, ¿qué más? Y de hecho cayeron una, pues no me acuerdo cuál, me tocó verla afuera. Órale. Mira, de la época de Antonio Peña, adentro de la empresa mexicana, uh-huh, de lucha libre, que todavía ni siquiera se llamaba Consejo, te voy a decir, perdió la máscara de Gallo Tapado contra Fuerza Guerrera. Ya me acordé, Atlantis y Villano Tercero. Pero esa ya no fue de la época de... No, pero esa fue de pantalla. Sí, sí fue de pantalla, pero lo tuvieron que calentar mucho, fíjate, sí, muchísimo. ¿Sabes cuál fue antes que tuvieron que calentar demasiado para que medio pegara? La de Mano Negra contra Atlantis. Sí. O sea, ya no fue dentro de la época, porque hay que reconocer que Antonio Peña fue el rey Midas de veras, un saludo al gran Mano Negra. Sí, como no, al maestrazo Mano Negra. Cómo me gustó la plática que tuvimos con él. Creo que fue la última, el último programa en la otra cabina. Fíjate que, ¿no?, hubo dos pláticas de esta nueva temporada de Bajo las Capucas. Ajá. Que disfruté mucho. Una fue esa de Mano Negra y la del Halcón. Sí, cómo híjole, no. De el Halcón fue aquí ya. Sí, sí. No, pero qué ricura, ¿no? De, y quedamos de ir en su casa. Sí, vamos a echarnos unas carnitas, sí, acá. ¿Desde cuándo me lo dijimos, había dicho el buen José Luis? Y sí, sí lo vamos sí a hacer. Sí, se la debemos y pues nada más que haya tiempo si nos vamos a ir a su casa. A dar una vuelta. Bueno, déjenme seguirles platicando de la época. No seas malo. Dime. Déjame leer el último mensaje pendiente. Sí, perdón, es que se extiende uno. Que es del 11 de julio, dice. O sea, imagínate. Tremendo RP dice: saludos a Bajo las Capuchas y a todo el equipo. De parte del Tremendo RP, aquí estamos a la escucha. Un saludote, porque también siempre nos anda escuchando, aunque sea por podcast, pero nos escucha. Fíjate que también dejan muchos saludos ahí en la página de Face de Bajo las Capuchas, pero de repente no hay chance de verlos. Es que se hizo un despapalle. O sea, cuando era nada más el Hotmail, era como más sencilla la cosa. No, sí. Bueno, de hecho, ya tengo. Ahora sí, ya son los que acaban de llegar. A ver, bueno, nuevos. Carlos Cabello dice: saludos, amigos, ya los extrañaba. Vivan las luchas. Viva volver a oírlos. Gracias. Sí, gracias. A ver si ojalá puedas venir al partido de Chivas Cruz Azul. Y ojalá traigas camarones. Y el segundo mensaje, no pienso leerlo. ¿Por qué? No pienso leerlo. Léelo, ya lo anunciaste. Sí, no lo leas. No. No le pongas censura. No. Mi querido Carlos, mira, realmente está bien que extrañes el programa. Si bien está es que bien te lo cuenta al oído. Exacto, pero no pienso decirle eso. Sí, no le pienso dar cuerda a este señor. Que la canción. Y luego... Bueno, ¿y qué más hubo? Bueno, a ver, ¿cuáles son los medios de contacto? Espérate, estos ya son en el Face. Jesús Emiliano Lara dice: ¿y en cuanto a las playeras, Anima? Las playeras, cojas así, las mejores playeras de lucha libre. Ustedes busquen dentro del Face, valga la redundancia, el Face del Cule, en donde esa no es, ¿o sí? Ah, no. No, pero pues yo también le tengo que hacer publicidad a las mías, ¿no? Bueno, pero esta no, pero yo también tengo que hacer la publicidad a las mías, esta la hice yo. Ah, bueno, esta playera es una evocación al monstruo de la Laguna Negra, que era interpretado por un buzo que se llamaba Nico Browning, y estamos hablando que fue de 1963 más o menos, con una mujer bellísima que después salió en una serie de bomberos, no me acuerdo, pero ya como sería, como si Julie Adams se llamaba la chava. Pero échate el comercial de Hasashim. Ah, bueno, sí, entonces las mejores playeras de lucha libre son de Go Hasashim. Ustedes pueden conseguirlas en el Face del Cule. Ahí tiene un muestrario de varios de los... Mira, yo sí traen su playera. Bueno, allá adentro los operadores que andan jugando... ¿Por qué no invitan? Están jugando un juego X-Men. De arcade.
Bueno, están jugando los X-Men. Los X-Men. ¿Ah, no? No, ya cambiaron. Ahora es de avioncitos, dice. No, de avioncitos. Bueno, ya ven cómo le ponen la atención al programa. Luego por eso, cómo los agarramos así en Cuba. Vámonos a corte y... No, no es cierto. No es cierto. Pero luego volteó, ¿eh? A ver, ¿qué más? Carlos Cabello dice, sí voy al juego, un día antes de Triple Manía. Triple Manía, que ya es en 2 semanas, ¿no? Sí, ya. Uh-huh. Ya es en 2 semanas, Triple Manía, que la verdad es... Fíjate que estaban hablando de que eran las mejores empresas e insisten en poner al consejo cuando el consejo no está haciendo nada de interesante. Y creo que ni el consejo ni va ni siquiera Lucha Libre la experiencia. Sí, no van a ir. Ahorita vamos a platicar de eso. A ver, ¿qué más hay? Mephisto dice, muy buenas noches a todo el equipo. Otro programa en el que están completos. Ahora sí se acaba el mundo. ¡Órale! Oigan, ¿qué tan cierto es eso de que la gente que organiza la expo no va a pagar las luchas de las empresas? Pues nunca las han pagado. Se supone que es un escaparate. O sea, las empresas van a hacer publicidad porque esto de la experiencia de alguna forma viene siendo como... ¿Cómo decirlo? Como de... cooperacha. Porque, por ejemplo, cuando va el Hijo del Santo, él no cobra, al contrario, él pone su stand y él vende sus las dos primeras luchas libre de experiencia. Yo sí tuve parte como organizador de ese evento. Ajá. Y la verdad es que sí, todo es de cooperacha. La función que los dos carteles que llevamos nosotros fue gratis. Los de AAA fueron gratis. Del consejo fueron gratis, etcétera. Hay un sinfín de etcétera que todos son gratis. Claro, sobre todo por la publicidad que se le da a este evento. Sí. Yo me acuerdo que en la primera expo... Lucha Libre. La experiencia. De hecho, hicieron un enlace en vivo para el programa Todo Noticias. Uh-huh. No solo Noticias, no me acuerdo cómo se llama el de Loret de Mola, el amolado. Y bueno, ahí hicieron el enlace en vivo de lo que era la inauguración de la experiencia. Estamos hablando que era una época más o menos buena de la lucha libre. ¿Cuándo fue? Sí. ¿Hace 5 años? Todavía existía la empresa Navarro Brothers. Estaba otra empresa, la de Nesma. Ajá. Y había otra empresa que no recuerdo. Pero bueno, pues había muchas empresas. Había varias empresas. De hecho, ahí tuve el gusto de dar una plática. Invitado por mí. Exactamente. Ahí estábamos los dos juntos, el ánima y yo. Y y esto más bien viene siendo como un escaparate. O sea, hagan de cuenta lo que se hacía en el Muham, pero de otra categoría. En el Muham, de alguna forma, a mí me sigue gustando mucho el Muham. Me gustaba mucho porque ya no va a haber, ya valió queso eso, pero bueno. Bueno, pero es que el Muham era algo distinto, como que había una multimedia. Mezcla. Exactamente, además, como que había una mezcla para diferentes aficionados. Sí. Si bien había una parte de exclusivamente para lo que son los luchadores y todo lo que tenga que ver con la lucha libre, sí. La otra parte del Muham eran más que nada juguetes. Y había en ciertos casos que se mezclaban ambas cosas. Cuando encontrábamos los viejos juguetes, que encontrábamos clásicos muñequitos, o alcancías o de diferentes recuerdos. Cualquier cosa, sí. En cambio, Lucha Libre, la experiencia, no sé, o sea, está dirigido a otro público. Sí. Exactamente. De entrada no van a encontrar quesadillas. ¿Vale? De entrada no encuentran quesadillas. No, claro. Que por cierto, la señora de las quecas de afuera del Muham, qué cara las daba. Sí. Qué caras las quesadillas. Bueno, muy caras, pero más baratas que Lucha Libre, la experiencia. No, deja de eso. ¿Sabes qué sí hay? Hay hot dogs. Hot dogs. Coca-Cola. No. Oye, bueno, de veras, Geo. Ahora es lo que te iba a decir. Ahora es Lucha Libre, la experiencia, Casas Geo. ¿Casas Geo? O sea, va a ir Torneo de apertura Comex, ahora es Lucha Libre, la experiencia, Geo. Casas Geo. Oye, ¿sabes que estaba yo confundiéndolo con el otro señor, ¿El del bigotito? Sí. Al que todo el mundo se anda madreando. Sí, ¿cómo se llama? Sadasi. No, ojalá yo hubiera ido Sadasi. Señor Sadasi, vaya, pero llévese a esta niña, ¿cómo se llama? A la de en una hora está. Ay, Maite. Ya olvídalo. Maite, mejor preciosa. Que nos patrocine el señor Sarasi. Sí, pero que se traiga Maite. Échale. Bueno, yo no quería, pero me lo está exigiendo Carlos Cabello, quiere su derecho de réplica. Me dijo, ¿por qué censura mi petición? No.
Es más, si quieres tu derecho de réplica, echa un fonazo. No me hagas. Aquí las he hecho. Es cierto que tenemos teléfono. ¿Cuál es el teléfono? Va a salir en pantalla. Vas a. Pero hazla así. Hazla así. Va a salir. Ya lo digo exactamente. Rápido. ¿Tú le entendiste o no? 5647365. Si se quieren como ubicar en vivo, en directo y a todo color, ya me equivoco. 6264 7365. 6264. ¿Qué? Ya está en pantalla el teléfono. Bueno, está doliendo en pantalla. Échale. Para los que se quieran comunicar ahorita en vivo, en directo y a todo color, aquí a la cabina del búnker, donde está presentándose el día de hoy bajo las capuchas, porque ustedes no están para saberlos ni nosotros para contarlo, pero también se presentan, no, creo que otro programa aparte de la barra de cine en línea aparte de nosotros, ¿no? Pero nosotros somos los chidos. Creo que inauguramos nosotros, ¿no? El búnker lo inauguramos nosotros. Imagínate. A ver, ¿qué más? Más mensajitos. Sahesha dice, saludos tío y a todos que están oyendo el programa en vivo. ¿Qué tal te pareció Romil y a quién te gustaría haber visto que no estuvo presente? Ah, pues ahorita vamos a... Bueno, más bien el tío. Saludos, ¿vale? Tío, y a los demás. ¡Ahí dice! ¡Ahí dice! No, ¡ahí dice! ¡Ay, sí, saludos a todos! No, no le hables a Sahesha ese, sáquese a la fregada, Nel. Ahora no le digas. Sí, no, no. Ahora ni más. No, sí, ahorita lo vamos a mencionar más adelante. Mephisto dice, es que... Ah, pues es que ayer estuvo Carlos Hernández Valdés en R de Rudo y mencionó eso, que no iban a pagar las funciones y que por eso el consejo no iba a asistir. Mira, te voy a decir una cosa, creo que para el consejo es la peor decisión que pudo haber tenido. Deja darle más envidia al oye, me vas a meter otra vez en polémica, porque para mí el consejo fue la mejor decisión que pudo haber tomado. No, yo no estoy de acuerdo, fíjate que no, ¿y sabes por qué? Ahorita polemizamos. ¿Vale? Ponle pausa, no le adelantes. Ahorita hablamos de eso. Y Topo Rock Austin dice, saludos tío, ¿cómo viste el show Mil de Rock? Ay sí tío. Ah, pues es tu chat. Ay sí, ay sí. Ay tío. Sí tío. Vamos a jugar a las tortillitas tío. Órale, échate otro mensajito. Ok, Jesús Emiliano dice, y díganme del jaguar de Colombia, ¿qué dicen? Que ganó más de 1800 máscaras y se parece mucho al guerrero jaguar. Ah, mira, fíjate que el jaguar de Colombia, nosotros no lo conocemos tanto aquí en México. No sé si haya ganado 1800 máscaras, porque creo que no había tantos luchadores en Colombia. O sea, pues así de entrada. Sí, de entrada, no lo creo, pero bueno, él tenía su importancia. De hecho, hicieron una película con él y otros dos luchadores precisamente allá en Colombia, que se llamaba, una de esas se llamaba Carla contra los Jaguares, que aparecía él y otros dos cuates vestidos con sus mismas indumentarias, ¿no? De hecho, yo quería, y se lo pedí a Bruno, me mandó una fotografía y gracias por ese detalle, porque se me antojaba tener una máscara de los jaguares. No era muy bonita, pero, o sea, como que había salido en una película y dices, bueno, son máscaras raras, pero que son representativas de algo, ¿no? Pero no creo que haya ganado 1800 máscaras, o sea, no había tantos. Es en toda la historia de la lucha libre colombiana, no llega a mil, no hombre, no. Sí, ni aquí. No, ni aquí. Los que Estrella Blanca y Super Muñeco, que son los que más máscaras tienen, no llegan ni siquiera a las 150. Imagínate, a ver, ¿cuántas luchas de apuestas tendría que haberse aventado para ganar 1800 máscaras y cuántos años? No. O sea, por ejemplo, nada más, por una lucha a la semana, ¿cuántas semanas tiene el año? 52. Imagínate cuántos años tuvo. No, no. En 10 años estamos hablando que habría conseguido 500 máscaras. Ajá. Digamos que le hubiese apostado una vez a la semana. Sí. No, eso es muy exagerado. La verdad, no. O sea, habrían sido, si fuese una vez a la semana, 10, 20, 30, 35 años. 35 años apostando. Una vez a la semana. Y no fallarle a ni una. Ajá. Sin considerar lesiones, sin considerar vacaciones, sin considerar que no hay temporadas también malas, sí, ¿no? Etcétera. No, etcétera. No, vacaciones, Navidad, etcétera, etcétera, que pues, no se lucha. No, es imposible. O sea, ningún luchador lo ha logrado. Fíjate que es una buena pregunta. ¿Qué luchador ha ganado más máscaras? De los que tienen un récord muy grande está el Super Muñeco, evidentemente el Hijo del Santo. El hijo de Black Shadow también ganó Estrella Blanca. A montón. Estrella Blanca también. Y párale de contar, ¿eh? Porque, por ejemplo, el Santo se aventó como 30, no fueron tantas. No. Mil máscaras se aventó 4, fíjate. Ay, ¿y el Dr. Wagner? El Dr. Wagner se aventó, a ver, ahorita te digo, la de Superstar.
como 4. El doctor Wagner, papá, se aventó como 4. Tinieblas. El mismo Rayo de Jalisco. El Rayo de Jalisco se ganó la de Tony Oliver, la bestia. Ajá. Y otros 2, 3 y párale de contar. Ah, y fíjate, también dice que, por cierto, tiene o acaba de inaugurar un museo en Colombia. ¿Quién? El Jaguar de Colombia. El Jaguar de Colombia con sus 1800 máscaras que se ganó en 35 años de carrera apostando cada semana la máscara y no fallándole. No les creo nada. Yo, sin ser falta de educación ni burla, ajá, yo dudo que haya ganado tal cantidad de máscaras. No, no, pues es imposible. No, es imposible. O sea, no, es que simplemente es... Matemáticamente ya valió queso. O sea, fíjate, si nos vemos apretados, digamos que hubiesen sido 30 años. Ajá. 30 años luchando semana tras semana. O sea, es imposible. Simplemente no. Es imposible. ¿Por qué razón? La lucha de apuestas es todavía más... ¿Cómo decirlo? No se dan tan seguido. Deja que no se dan tan seguido. A diferencia de lo que son las luchas de campeonatos. Sí. Aún en la época en la que los campeonatos en verdad valían y pesaban... Sí. Las luchas de apuestas todavía estaban arriba de ello. ¿Por qué razón? Porque ahí estabas peleando por tu honor, o sea, o por tu nombre, por tu identidad. Sí. Entonces, eran verdaderamente luchas sangrientas. Total. Luchas en las que arriesgaban todo para no perder la identidad. Sí, así es. Entonces, que hubiese estado sano durante 30 años luchando semana tras semana, ganando máscaras. No, simplemente. Y eso haciéndole el cálculo a un fin de semana. Ajá. Porque pues aquí los luchadores andan luchando hasta 3 veces por semana. Ajá. Claro. Si no es que más. Eran 4. Pero vamos a ponerle un estándar de 3. Cuatro. Bueno, ponle 4. Ajá. Ponle 4. Antes, así es. Y pues no te sale de todos modos. No, imposible. Ni ellos mismos aguantaban eso. No, a la semana 50. No, pero deja de eso, o sea, no ha habido 1800 luchadores en Colombia. ¿Qué quieres? ¿Que hubiese apostado en 200 ocasiones al año la máscara luchando 4 veces a la semana? No, pues no es lógico. No, es lógico. 200 al año. De hecho, aquí, por ejemplo, en México, las temporadas, y que en México, que era donde hay más lucha libre de toda Latinoamérica, ahí había temporadas que no había lucha libre. Por ejemplo, a principio de año no hay, y luego era en Semana Santa que cerraban la Arena Pista Revolución. Digo, la Arena México. No, aparte, ¿te acuerdas que venía Holiday on Ice? El Holiday on Ice, así es. O sea, cerraban la Arena México por temporadas. Ajá. O sea, bastante largas, ¿no? Entonces, son más de 10,000 combates, imagínate. ¿10,000 combates? Tuvo más de 10,000 peleas y nunca perdió la máscara. ¿Pero de quién hablas, de este güey? Sí, del Jaguar de Colombia. ¿Dónde lo viste? Tiene una página de internet. ¡No, está loco! ¿Cómo que no manches? Ni siquiera, a ver, 40 años. Bueno... A ver si es cierto, ¿eh? Hay que conseguir ese libro. Porque yo lo dudo mucho. A mí se me hace que eso está tan inflado como las elecciones en México, mano. Sí, la verdad es que... mi reflexión no es burla, ni mucho más un afán de joder. O sea, estoy pensando en la situación de estando yo parado así, que he vivido de la lucha libre, y no precisamente a lo mejor luchando. Ajá. Decir, bueno, pues es que está cañón. O sea, no. Ahora, no, una, se dos. Puede. A México nunca vino. No, pues aquí no. Nadie lo conocía más que por las películas y ni siquiera sabíamos que era luchador. Y eran 3, que eran los 3 jaguares. Ahora, para grabar una película, porque pues, yo lo sé, te vas, no sé, un mes a locación o a grabar lo que tengas que grabar, más o menos un mes. Pues ahí ya pierde un mes el año. No, pero fíjate que hay tipos, sobre todo... Bueno, dependiendo de los lugares que se echan películas en una semana, te lo juro. Los videohomes, los que están vendiendo allá por el sur de Estados Unidos, el norte de la República, son películas de una semana, mano, y como salga y ya, y muere. Sí. No, bueno, quién sabe, pero sinceramente no lo creemos. Aunque él lo diga, necesitaríamos tener todo el récord, porque, o sea, sinceramente, ni lutes.
Que yo, mira, fíjate que si alguien ha roto récords en todo, bueno, no en luchas de puestos, porque pues, en Estados Unidos ni en Japón le tocaba enfrentarse con gente de ¿cómo se llama? De máscara, ni mucho menos lo hubiera hecho. Veamos. A ver. Cuando hablamos del Jaguar de Colombia, esto acabo de encontrar en la página, dice, inmediatamente lo relacionamos como la leyenda viva de la lucha libre. Con 48 años como profesional, ha recorrido 84 países del mundo, entre América, Europa, África y Asia, donde es considerado una superestrella y como el mayor exponente representativo de la lucha libre colombiana. Ajá. Dentro de sus títulos obtenidos se encuentran campeón latinoamericano en 1965, campeón panamericano en Puerto Rico, campeón centroamericano y del Caribe, campeón intercontinental y 3 veces campeón mundial peso pesado ligero, este último siendo abolido dentro de muchas de las federaciones actuales. Y pues vienen fotos de él. Pues sí, pero la importancia de un campeonato es decir, con el santo. Yo soy campeón mundial, pues sí, pero ¿qué empresas eran las que te avalaban ese campeonato? Lo que pasa es que pues evidentemente como aquí en México era la NWA, que pues era de alguna forma una empresa avalada por Estados Unidos, o en su momento lo que fue la UWA. Y la WWA, o sea, pues vaya, ¿no? Había empresas que por lo menos avalaban. ¿Sabes quién ha tenido el campeonato más más importante en México? Ha sido el Perro Aguayo y el Villano Tercero, que tuvieron el mismo campeonato de Tiger más el completo junior de la WWF antes, o sea, que era avalado precisamente por la empresa de los McMahon. Porque antes era el papá, ¿no? El que era el mero mero, mi querido tío Sombra. Y ahí le tocaba. La verdad es que no dudo, yo de veras que lo estoy tomando con mucho respeto, sin afán de burla. Y y bueno, sería cosa de... ¿No lo dudas de, o sí lo dudas? Sí lo dudo y mucho, perdón. Ajá. Necesito tomarlo con pinzas para yo poderlo estudiar y analizarlo más. A ver, Machete, dijiste que fueron 10,000 luchas en las... ¿Más de 10,000 luchas en las que participó o en las que defendió? No, en las que participó. 10,000 luchas. Y aún así, fíjate, nada más para que... O sea, para no caer en contradicciones. ¿Cuántas luchas llevará 1,000 máscaras? Así de sencillo. ¿1,000 máscaras? Imagínate, debutó en el 65. Es lo que caray. Te digo, ¿no? A un promedio de 4 luchas por semana. A ver, estamos hablando... ¿cómo decía el principio de la página? Que lleva, ¿cuántos años de...? ¿45? ¿46? 48 años, no más. 10,000 luchas. 10,000 entre 48, ajá. O sea, 48 años, 208... ¿luchas al año? Exactamente. ¿Al año? Al año. ¿208? 208 luchas al año. En 48 años, 208 son 2, 4, 6, 8, 10... Sí, más o menos... Pues sí se las pudo haber aventado. No, no lo dudo, ¿eh? Ajá. De las máscaras dicen que no menciona nada. Ah, no, okay. Pues no. No, es que sí, no es creíble. 1,800 máscaras no es creíble. Bueno, eso es lo que desató la polémica. Si no dice nada de las máscaras, entonces no me vengan a decir cuentos. Esa es una. Dos, y mis respetos, yo conocí al señor en película... Y es más, ni siquiera sabía que existía como luchador. Es más, ni siquiera sabíamos cuál de los tres era el este. Sí, entonces, mi respeto, la verdad es que, pues, para ser leyenda, pues, necesita ser reconocido, ¿no? Y si son 84 países, se me hace raro que no haya pisado México, ¿no? Sí, nunca vino a México, jamás. Mira, aquí hay un recorte. A ver. Es un artículo del periódico El Nuevo Herald. Del 2002, ajá. Periódico colombiano, que aquí dice: un jaguar de 10,000 peleas. El misterioso luchador, el Jaguar de Colombia, es tan celoso para guardar el secreto de su identidad como fiero dentro del ring. A lo largo de 39 años de lucha libre y un recorrido por 84 países, el Jaguar jamás perdió un duelo en el que estaba en juego su máscara. Ha realizado más de 10,000 peleas y su marca está registrada en el libro de récords Guinness. Ah, ok, entonces cumplió 10,000 peleas a 39 años de haber sido... De haber debutado. Exactamente. Vamos a ver. No, pues... Está cañón. O sea, no, sí es posible. O sea, en 39 años. Estamos hablando que son 256 luchas al año. 365 días, o sea, es lógico. Quítale los
uno, hay luchadores que se aventaban hasta 5 días de lucha y descansaban 2. Teo, yo no lo dudo. La verdad es que no lo dudo. Ajá. Pero. Pero por ejemplo, ahorita el Mil Máscaras ya no podría hacer ese récord por simple y sencillamente porque yo no creo que luche más de una vez para la semana. Antes de irnos a música, nada más déjame terminar rápido esto. Dice, en 1991 conquistó el título mundial de lucha libre en el Madison Square Garden. Ahora el Jaguar de Colombia se encuentra en Miami y se alista con gran entusiasmo para pelear en el circuito de la World Wrestling Federation, todavía la WWF. El Jaguar de Colombia declaró que el presidente de la WWF, Vince McMahon, le dijo que se prepare para entrar en acción dentro de 2 semanas. Mientras estoy entrenando a fondo, afirmó el Jaguar. ¿Es cierto eso? Yo no lo recuerdo. Honestamente, yo no lo recuerdo. ¡Cuentos, mano! ¿Y ahora? No, simplemente yo no lo recuerdo. Un gatito. Misifusa por allá. Hola. Misifusa. Sí, son orejitas, ¿no? Sí, con razón. Yo dije, estoy ciego. No, sí. Pero vámonos a música. Yo tampoco lo recuerdo. O sea, digo. La verdad es que bueno. Dejémoslo ahí. Ahí vamos a ver. Vámonos a música y regresamos. Ahorita regresamos. ¿Qué pasó, amigo? Son los Beastie Boys con Sabotage. Esta la pedí yo. Hacía mucho que no pedí una canción aquí en la cabina. Ahora pedí esta canción. Sí, no, pues hay que aprovechar que no está el hacha porque sí, a veces siempre está el cuello con las canciones. Creo que todos pedimos una ahora, ¿no? Sí, ahora sí nos tocó. No, pues No, fíjate que no. Ni Mil Máscaras, 49 años de luchando, 48. Vamos a dejarlo ahí, amigo. Vamos a dejarlo ahí. Bien, mira. Solo para terminar con sí, esto, échatela. Bruno Bernasconi dijo, amigos, en el blog de Bajo las Capuchas hay la información del Jaguar de Colombia y también lo que se publicó hoy de Bill Martínez. Topo Rock Austin dice, tío, ¿te late la pareja de Del Río y Jericho para campeones de pareja? A mí me latería un buen. Sería un muy buen equipo. Ah, sobre todo que, por ejemplo, Alberto... Como a mí me latería... Que le metieran un luchador así de ese renombre como para poder hacer algo en compañía. A mí me gustaría de pareja de Alberto del Río y el Jaguar de Colombia. ¡Oh! ¡Que no me estoy burlando, no es cierto! ¡No, sí se está burlando! La verdad es que yo desconozco el caso, la verdad no sé absolutamente nada hasta ahora que me están poniendo mira, antecedentes. Mira, ¿sabes por qué tienes todo el derecho de decirlo? Porque él dijo que había visitado toda América. Y que era una leyenda, país, ¿no? En México nunca estuvo. Y además que... En el 2002, que supuestamente Vince McMahon se lo llevó a la WWF, sí. Acaba de decir el tío Sombra que no hay nada. Y no además manden. Que él se considera una leyenda de la lucha libre, entonces... No lo dudo sea. Que sea en su pueblo, digo, perdón. O sea, con todo respeto, no lo dudo. Nos oíamos en Colombia. Amigos, las palabras dichas por el testigo, las opiniones, no representan la opinión del resto, exactamente, la opinión generalizada del resto de los equipo. Participantes de Bajo las Capuchas y el Búnker Mega. Bueno, déjenme decirles una cosa, no lo dije en mala onda, pero por ejemplo, hay luchadores... Ah, qué mala onda te viste. Bueno, ya, hay luchadores... Que cómo se llama, que son ídolos locales y se los creo. Porque, por ejemplo, ahí tienes al Zorro Plateado. Ah, sí, el mismo equipo del Santo era súper idolazo allá en Saltillo, Coahuila, creo. Sin embargo, aquí nunca la pegó. El fantasma de la Quebrada, que era mi idolazo. O el mismo, ¿cómo se llama? Estrella Blanca. Sí. El ídolo de Puebla y no era poblano. No. Entonces, a eso me refiero, no lo digo como de una manera despectiva, sino en el asunto que es algo muy localista. O sea, sí pudo haber sido ídolo, pero en México no estuvo, en Estados Unidos no se sabe que hoy ha estado realmente. Puede ser que en el circuito de Los Ángeles, que está fuera de la WWF de aquel tiempo, haya estado, no lo dudo, ¿no? Se presentaban muchos luchadores de Colombia. Es más, para nosotros es más famoso Bill Martínez. Así de simple, el tigre colombiano. Sí, no, sí, obvio, ¿no? Mil veces más famoso. Y eso, debido a su participación, a lo mejor, si tú quieres, con tintes de tragedia, con Aníbal, ¿no? Y con ya. Aníbal, con René Guajardo y con Steve Wright. E hizo, campaña aquí en México. La verdad, una muy buena campaña. Los españoles. Un estupendo luchador. Se lo creemos más. Pero, por ejemplo, si se trajeron al tigre colombiano... Se supone que el Jaguar de Colombia
es más famoso, es más ídolo, es más chipocludo porque no vino a luchar a México. O sea, tío, hay muchas cosas que no me cuadran. Ajá. No lo dudo porque la información ahí está, ¿no? No, pues ¿qué es lo que tiene que ver, man? No es como la información del PRI. Por eso, cada, por pan, lo que te digo, cada quien toma la información como quiere. Ajá. No, échale. Mephisto dice, jaja, jajaja. Ja, ja. Para mí, que se habían tomado una mezcla peligrosa de bebidas embriagantes cuando escribieron eso de que el Jaguar de Colombia se presentó en la WWE. Y no lo dije yo. No, no, la verdad no. Pero sí lo pensé. Me digo, ¿saben qué es lo malo? De que la lucha libre realmente ahora sea mundial y que caigan en manos de nosotros, en nuestras propias garras, que andamos ahí de metirse viendo si es cierto o no es cierto, mano. Porque los hacemos pomada. Ahí te va un comentario. A ver. El Chango Feroz dice, envíen un saludo a todos sus fans. El Chango Feroz, que siempre los escucha un rato en vivo y el resto descargando en el archivo que nos hacen favor de poner. Adiós. Si pueden, hablen de Super Crazy, Ricky Marvin, los nuevos campeones en Japón. Eso sí. Para que veas. Y de una rivalidad que el consejo... Hay una rivalidad... Y de la rivalidad que el consejo es que es digna de seguir, para mí, que es la del Terrible contra Rush. Años sin ver qué rudo le sacará sangre a un técnico arriba del ring en la Arena México con una obra de arte. Y a los dueños de la arena, ay, los dueños de la arena no pusieran su grito en el cielo. Hay un saludo que dice, Momia aplastando a mis enemigos, saludo desde Puerto Rico, mil éxito y bendición, amigo, ya tú sabes. Ya tú sabes, muchas gracias. Viris Nena dice, qué bien. El Pacatelas Ramírez, alias el número malditos, un saludo a toda la bandera, pues un saludote. ¡Saluditros! ¿Qué más? Kenjiro, Kenjiro dice, pues ya chole con lo del Jaguar, ¿no? Pues lo que yo digo, ya, y muere. ¡Nos okay. apasionamos! Ok, bueno. Exacto. Ajá. Ya escucharon. Y porque Kenjiro lo pidió. Es ley. Ahora sí, manito. Antes de eso, vea, vámonos a otros mensajes. A ver. Dice, volviendo con Carlos, dice... quiero decir algo. Tengo que decir algo. Qué pinchurriento está el cuartel de la Triple Manía. Esta vez deja mucho que desear. Y dice, no puedo llamar ya que estoy fuera del país y el roaming es todo que poderoso. Opinando del show Mil de Raw, fue desangelado. Faltaron Stone Cold, Shane McMahon, China, entre muchos más. Las luchas muy chafas. Bueno, ahorita lo vas a poner en la suya. Tuvo sus cosas, tuvo otras que sí bajaron, pero bueno. Dice, el Jaguar ganó esas máscaras, pero jugando a la matatena contra todos sus amigos. Oye, comprando estampitas. Ándale. Jugando a la boca. O dice, o en Colombia le llamarán máscaras a los tazos. Ay, no seas manchado. ¿Qué más? El Consejo Mundial contraataca a Triple Manía al programar la Marcela contra Tiffany por las cabelleras. No, hombre, sí. Está bien. Es que te voy a decir una cosa, está bien. ¿Por qué? Porque a la larga está llamando más la atención la lucha de las mujeres que la lucha que ha habido en la Arena México. Así de sencillo. Fíjate que sí es cierto, eso tiene toda la razón del mundo, pero no es lo suficiente. O sea, ya le ganaron a los hombres. Ya. Hay un momento. La cuestión es que como uno está acostumbrado de que sean los representantes de la lucha libre, los hombres grandes, pero se olvidan, exactamente, pero se olvidan de esa gran calidad que luego manejan lo que son las mujeres. Y los minis. Sí. Mira, por ejemplo, en la WWE hace años, cuando todavía habían divas que eran luchadoras, ajá, o más bien las luchadoras que les dieron el mote de divas, ajá, recuerdo una función, creo... No estoy seguro, fue por el 2003, hace como unos 10 años, 8 o 10 años. Hace poco, como en los 80, ¿verdad? Ayer, ya sabes. La lucha fue por el campeonato, el campeonato femenil, el cual ya no existe, ahora es el campeonato de las divas, y fue Trish Stratus en contra de Lita, y esa fue la lucha con la que cerraron el cartel, fue el evento principal. Órale. ¿Y qué pasó? Fue una lucha maravillosa. Fue una lucha de excelente, excelente calidad. Claro. ¿De acuerdo? Ganó Lita, pero estaban demostrando cosas que... Digo, que ya lo quisieran hacer los del consejo.
O sea, estaban haciendo llaveo contra llaveo. Es un periodo que hasta en los juegos de Play, bueno, de cualquier consola, te incluye a lucha de mujeres para Playboy, para de bikini, de cama, de almohada. Y aquí no estamos hablando de ese tipo de luchas que, bueno, a nosotros creo que a los tres nos fascina, a los que están allá. Sí. Bueno, a uno sí, el otro ya le pega a su mujer que acaba de llegar. pero no que pega, pueden llegar a ser algo. Que pueden llegar a ser algo, ¿cómo decirlo? Digamos denigrantes, ¿no? Claro. En cierto nivel. Pero esta era una lucha tal cual. O sea, esta era una lucha por campeonato y realmente fue una excelente calidad que dieron. Sí. Muy, muy buena calidad. Ahora, por otro lado, regresando un poquito a esa lucha que acabas de mencionar, mi querido Anima, ¿qué pasó con Dark Angel? ¿Ya se les desinfló? Llamaba mucho la atención. Oye, pero hace mucho. Mira, iba a decir un albur del tamaño de tu pregunta, pero no la voy a decir. Ah, ¿no? A ver. Lo que pasa es que hay ciertas peleas que ya no te impiden que sigas publicitándote como te publicitaban antes, ¿no? Sí, no, ya. Ya no. Ya fue. De hecho, la que medio está yendo es Sexy Star y sin embargo tienen todavía más cartel que Dark Angel. O sea, ya fue. Ahora sí que fue una luchadora inflada de revista. Así de simple. Aunque el dueño de la revista se la quiso inflar, pero como le menea la mano, pues no, más no. Los comentarios. Los comentarios dichos por parte del testigo no representan la opinión generalizada del equipo que trabaja aquí en Bajo las Capuchas y el Búnker Mega. Ahora, ¿quién critico? Eduardo dice: saludos amigos desde Querétaro, de parte de Dafne y Lalo. Hoy de regreso de Celaya terminé de escuchar su programa anterior de máscaras. Súper interesante, son unos conocedores, sin duda. Los conocedores son ellos. Pero, ahí tengo las fotos para las personas que no pudieron apreciarlo, porque creo que hubo problemas en la tele. Las fotos las subo esta semana. ¿Qué más? Una pregunta, dicen, ¿quién es más famoso, el jaguar de Colombia o la tigresa del oriente? ¡No seas manchado, Chicago! ¡Ay, ese chiste vale 1,000! Ay, y aún así se lo jode la tigresa, ¿eh? Sí, es lo peor de todo. Que no tiene ni 10,000 luchas, mano. Oye, ¿ya tendrá la tigresa peleas en la Coliseo? Ay, ya. Ay, no, ahora sí. Ahora sí, qué buena puntada. De la tigresa, en lo que estos se ríen, Mephisto dice, totalmente de acuerdo con Carlos, porque increíble que parezca, ese cartel de Chafamanía se quedó muy, pero muy corto en comparación con las ediciones anteriores. Lo único que levanta un poco es la presentación de Kurt Angle. Mira. Tú sigues riendo. Lo que pasa es que ahorita vamos a ese tema de AAA. Ajá. Creo que es momento de que hables ya de WWE. Muy bien, entonces vámonos. ¿Cómo dices? ¡A un corte! Sí, vamos a un corte. Vamos a un corte ahorita. Y regresamos. Ok. Esto está dedicado para el jaguar de Colombia. Con todo respeto. Con todo respeto, sin entender que lo dedicamos. Esta sí tiene más de 10,000 peleas. En la Coliseo. En la Coliseo. Oye, ¿sabes qué? Sí, ¿eh? ¿Sabes de qué me acordé? No sé si alguna vez te tocó, mi querido Ánimo, o a ti, tío Sombra, llegar así cuando eras chamaco ¿cómo se llama? Al burlesque. Y que las chavas encueratrices, antes de empezar a encuerarse, empezaban a cantar y sonaban igual que esto. Sí. ¿Sí te acuerdas? Sí. ¡No, hombre, qué bárbaro! Ok, yo estoy en medio de dos viejitos. Okay. No manches, o sea, no tiene tanto que se acabó el burlesque. No tiene mucho. Bueno. Y es mayor. Diría Kenjiro, bueno. Sí, ¿verdad? Allá como por ahí de los 80. Bueno, no me lo van a creer, pero esta rola fue para abrir la sección de Más Allá de la Cúpula del Trueno con el tío. Y que nos va a hablar de Romil. Ay, sí. Y es lo que sigue los mensajes. Bueno, ok. El programa Mil de Ro, mira, ha causado cierta polémica en el sentido de que estos dos siguen bailando por la emoción.
Ok. Estuvieron trabajando, bueno, obviamente es un programa importante después de más de 15 años al aire, el programa número 1000. Tenían que hacer algo que valiera la pena. A mí en general me gustó a secas. Faltó algo, faltó ese ángel de lo que estábamos acostumbrados. Obvio, estamos hablando de que es una época, todavía podríamos decir que se considera una época PG. Todavía no hemos visto nada que se asemeje a lo que vimos en la época de la actitud o de Ruthless Aggression. Que de hecho creo que se estuvo todavía más salvaje. Pero estamos viendo cosas interesantes. Ok, sí, la payasada de la boda sí fue... ¿Cuál boda? AJ supuestamente se iba a casar con Daniel Bryan ahí en pleno en el ring. Y ya la boda no se hizo porque regresa el señor McMahon. ¿Qué? Ok, nos están poniendo a la tigresa a la... Ok. Está saliendo en la pantalla. Igualita a la que está allá atrás, me cae. Igualita. Ah, sí, igualita. Ay, no, te tocó a ti solo, a mí no. Bueno, dígale. Entonces, nombran como nueva gerente general a AJ, el señor McMahon, que regresó después de quién sabe cuánto tiempo, que estaba fuera del aire. Totalmente, sí, cómo no. Regresaron. Y sabes que la gente, lo que nunca, no lo abucheó, le aplaudió. Estaba, es que fíjate, contenta la gente. Lo que sucede es que él maneja esas dos caras de la moneda, de que pueden pasar 6 meses o más que no se sepa de él, y en el momento en el que aparece, la gente lo ama, la gente lo adora, porque sabe que en el momento en el que aparece, algo va a pasar, va a causar polémica, ya sea a favor del luchador consentido o en contra. Claro. En este caso, como Daniel Bryan está entre que es bueno y entre que es malo, que es rudo, que es técnico, pues ese dato de volver a AJ como la gerente general de tanto de Raw como de SmackDown, pues dices, fue un detalle cómico, fue un detalle chusco. Vamos a ver qué es lo que sucede, cómo manejan las cosas en esa empresa. Regresa Stephanie McMahon. Cierto, faltó el hijo, faltó Shane McMahon. ¿Todavía está cuero? Sí. Oh, ah, muy sí. Cuero, no, la perdóname, niña. Pero sí. Canta horrible, pero qué cuero. ¿A quién le importa? O sea, ¿a quién le importa? No, fíjate que no, si estás ahí en plena intimidad y te empiezas a cantar, no. No. ¿Tú le crees? Yo no, todavía en el tema. Todavía sigues bailando. Oye, mándalo a comercial al anime. Entre Colombia y Perú. Regresa lo que fue parte de... ¿Quieres que te diga una cosa? Sí. Y perdón que te interrumpa porque ahí vas muy bien, de maravilla. Cuando vino a TV Azteca, yo fui a buscarla para tomarme una foto, como Bill Freak. ¿Y si te la tomaste? No me dejaron entrar. ¡Ay, qué poca más! Porque hay broncas ahí de... Era con New York, entonces era más cañón. Ah, oh. Pero sí busqué mi foto y no la conseguí. ¿De quién? ¿De la Tigresa del Oriente? De la Tigresa del Oriente. Es que... Nada más, mira, te está demostrando lo raspa que es este. No, cuello, y te voy a decir cómo estuvo el asunto. Es que fuera de... No, es que atrás de los estudios de... Ah, pues sí, tú estabas también. Atrás de los estudios de TV Azteca. Ajá. Es donde hacen los casting, donde hacen las pruebas, etcétera, etcétera, antes de que te llegues y te presentes a TV Azteca. Así es, sí. Y yo estaba en una cosa por el estilo ahí. Entonces se me hizo fácil, dije, pues nada, me cruzo y busco a la Tigresa. Pero no se me dio la oportunidad. Bueno, ¿y por qué tu admiración enfermiza a la Tigresa de la... se me hizo... Es como tomarte una foto con Lin-May o con Wanda Sieux. O sea, es como una foto, bueno, es que vas a... Que vas a querer encapsular en poliéster. Es decir, o sea, es algo padre, pues. Bueno, ¿no? Zeus, bueno, ahorita ya no está tan bien. Hasta Lin-May.
Lin-May todavía está bien. Oye, y ya puedes continuar. Bueno, ya la cara de Lin-May ya. No, le pones máscara y se acabó. Tiene cuerpo de... Ya aún así, una de las 1800. Quisiera tomarme una foto con Lin-May. ¿Una de las 1800? Que ganó... Sí, de los que ganó el jaguar. De Colombia. Me tomé una foto con las que... Ay, con el jaguar. Lorena Velázquez. Ah, ok. O sea, me he tomado fotos así con mujeres guapas de aquella época, ¿no? Ajá. Y me falta con Lin-May. Y me falta la de la tigresa. ¿Sabes con qué me gustaría tomarme una foto? Con Ana Luisa Peluf. Pero ya ves que ahora está enclaustrada, quién sabe qué broncas tiene. Sí, pero fíjate que... Ah, bueno, no puedo hablar. Ya Rucaelita, la señora, todavía seguía saliendo encuerada en las películas de Dinklán y todo ese rollo. Sí. El fin. Ah, ya sabes. Adelante, perdóneme, caballero, por haberlo interrumpido. No. Oye, discúlpame, pero Rafael Dinklán ha recibido hasta premios por hacer el loco de Molière y toda la cosa. Pero hasta el último de su carrera. Igual, ¿no? Aparte, la señora, ¿qué pasó? ¿Y ahora qué? La señorita Lin-May. El amor platónico del ánima, la tigresa de Oriente. Para la gente que nos viendo... Ahí foto de Lin-May. ¿Tendrán la escena de... ¿Esa es Lin-May? Sí, pero este es Lin-May versión 80s. Y esta es la tigresa del Oriente, también versión 80s, 90s, por ahí debe de andar. ¿A poco ya tantos años tiene la tigresa del Oriente? Pensé que tenía 19. No, dice. No manches, yo, ¿sabes? O sea, hace poco. Hace poco, como en los 70. Sí. Se ve más joven que la Zulca. ¿La qué? Que Zulca, otra peruana que canta, una niña. Wendy Zulca. Hey. Entramos con fondo de otra. Oye, Wendy Zulca. ¿Qué estás hablando? Ahora sí estoy. No, ahora sí conocidas como el jaguar de Colombia, me cae. No, ustedes. Bueno, pues sigue hablando, tú síguele. A ver, sigue con el chisme de... Apareció DX. Bueno, obvio, faltó China, pero el resto del equipo estuvo prácticamente completo. Ajá. No, faltaron dos. Ah, sí, perdón. Ajá, no, sí, bueno, sí. Ok, sí, obviamente iba a faltar Ricky Rude. Sí. Pero bueno, él ya murió hace poco, como en los 90. Órale. Eso fue precioso. Ya no estamos en los 90, ya no estamos en los 1000, en los 2000. A ver. No me digas, ya está menopáusica. Me acabas de decepcionar al ánima, mano, no manches. Querían animitas felinos. Ahora, orientales. La última lucha que se manejó en el programa 1000 de Raw realmente fue, si bien no fue de gran calidad, sí llamaba mucho la atención. Porque era cuando John Cena supuestamente iba a cobrar su maletín de dinero en el blanco en contra de CM Punk. Un CM Punk bastante lastimado. Y de repente aparece Big Show haciendo destrozos. Golpeando a John Cena salvajemente. Aparece La Roca golpeando a Big Show y cargándolo. Y tú ves, también comienza a golpear a Cena. Y en eso lo taclea a CM Punk como hace mucho tiempo no veíamos el programa. En el que ya estaban los golpes por todos lados, no sabías hacia dónde voltear, no sabían qué hacer. Y fue, bueno, a mí me gustó cómo cerró. Sí, me falta mucho de esa magia con la cual nos había atrapado la WWE. Oye, pero dirán como en los grandes conciertos, va increciendo. Exacto, pero para lo que lo que han estado manejando en estas últimas fechas, en estos últimos años, fue un buen programa. Sí. Porque también hay que recordar una cosa. Sí, estábamos acostumbrados o nosotros estamos anhelando volver a ver el espectáculo que nos brindaba la era de la actitud, que era violento y sexo a más no poder. Sí. Pero ahora que se ha vuelto una empresa verdaderamente multinacional, tiene que cumplir muchos parámetros de acuerdo a cada una de las exigencias de cada país. Sí. Entonces, es difícil, es muy complicado volver a ver... Es que, mira,
En Estados Unidos es muy muy fácil que es el juego de lunes en la noche, que el partido de básquet de lunes en la noche, las luchas de la antes cómo se llamaba Monday Night, ¿no? Uh-huh. O sea, era como para levantar el ánimo después de un ajetreado fin de semana, ¿no? Y decías, bueno, pues lunes, pero viene el lunes de deporte. Uh-huh. Era como para exaltar los entusiasmos y que no estuvieras tan huevón. Era un viernes al revésado. Ándale, uh-huh. Ándale. Y ese concepto no lo tenemos nosotros, porque nosotros llueve, trueno, relampaguea, si vas a echar la hueva el lunes la vas a echar. Eso sí. ¿No? Uh-huh. Entonces, el concepto de lunes a lo mejor está aquí mal aprovechado para nosotros, pero es una noche de lunes de lucha libre. Exacto. ¿No? Entonces, hay veces que Televisa ha querido cambiar de horarios, cambiar de días, y lo va a hacer ahora en las Olimpiadas. Pero no. Ya ves no, que no estuvo un tiempo ajustarse. Que lo mandó, mandó Raw a. Que fue a los viernes. Órale. Ah, para competir con SmackDown, pero ¿qué pasa? Ya en SmackDown te contaban la historia de lo que había pasado el lunes y te rompían el esquema de lo que ibas a pasar. Uh-huh. Entonces ya no era sorpresa ni motivante. Ahora por lo menos regresaron a los lunes, el programa es un poco más temprano, cierto, la mayor audiencia siguen siendo niños. Y te vas acostumbrando ya a ver lucha libre los lunes. Exacto. Los niños se acostumbran. Y una cosa que también... tengo que decirlo, ¿no? O sea, yo soy antitelevisa en muchos sentidos, en muchas cosas, pero los comentaristas de luchas de lunes, exceptuando por el Pietrasanta, a los comentaristas de SmackDown, los de SmackDown de veras cada vez van peor. De mal en peor. Fíjate, hace mucho tiempo que no veo SmackDown 2007. Hace mucho, da hasta coraje oírlos, ¿no? O sea, cambian significados, casi todo es muy, muy ofensivo. Cuando estás viendo que está saliendo John Cena o sale... Vicky Guerrero y la Manatí o cosas así, dices, ay, aguántame, porque la onda que tú estás dando no es la onda que traen de Estados Unidos, lo que es como dos conceptos diferentes con una misma distintos. Lucha, ¿no? Mira, simplemente, ¿qué es lo que sucede cada vez que aparece el Undertaker en cualquier sí. función? Todo el mundo se queda callado. Exactamente, es un silencio total, es un silencio sí. sepulcral, sí, en el cual es el momento del luchador, nadie habla, van viendo cómo sí. avanza por el pasillo. Así de simple. Exacto. Kane, ya cuando sube las escaleras, ahora sí se prenden las luces sí. cuando él alza las manos, y es hasta ese momento cuando empiezan a hablar los comentaristas. Así o sea, es. Le dan su momento al luchador, porque sí. ¿qué es lo que sucede con el wrestling americano? En particular con el de la WWE. Los comentaristas tienen mucho que ver con el show, con lo que se está manejando por parte del personaje. Es como el 30% del show. Ajá. Porque te están narrando y aparte te van metiendo al programa, ¿no? Y por ejemplo, en SmackDown, Booker T es fabuloso. Sí, no, sí. Es fabuloso y dice cada bajeza, cada aguardientez sí, que la podríamos ver normal aquí, pero está aplicada en el momento justo. Claro. No hablan por hablar. No dicen las cosas por simplemente decirlas. Están, aparte de todo, están informados, saben de lo que por supuesto. Hablando. No, pero tantito, estamos hablando de que Booker T salió de ahí. Bueno, imagínate, estuvo en la WCW, pero por muchos años. Y además, Vince McMahon, siendo una empresa como la es, no te va a poner a cualquier estúpido ahí, ¿no? O sea, exactamente. Como, a un estúpido como Pietrasanta o como el mismo Rudo Rivera, mano, que puede ser muy show, muy payaso, pero no sabe nada de lucha. Pero ¿no? fíjate, ya no ves, ya no... No concibes. Exactamente, a la AAA sin él. Sí, no. Ya es parte que de no él. Está. Sí, no. Pero hace aún así. No está. Aún así, realmente sí, para el estilo para de la lucha. Los que crecimos con eso. Exactamente. Es como pan y agua. O el consejo con el doctor Morales, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Ahora, pero por ejemplo, ¿sabes en cuál Televisa. Es la cosa? Espérame, nada más sí. por decir algo. No siempre te puedes casar con un conductor. Ahora que corrieron a este güey de la WWE, no. ¿Cómo se llamaba? De los narradores latinos. Hugo. Carlos Cabrera. Ajá. ¿Carlos Cabrera? Sí. Sí, Hugo, Hugo es el que todavía se mantiene. Sí. O sea, con el puro Hugo y con el nuevo compañero la están levantando padre. Sí, pero pero si te das cuenta, mantienen la misma línea. Ah, no, o sea, sí. Simplemente mantienen ese juego. En este caso, con Marcelo. Marcelo Rodríguez, si mal no recuerdo. Sí. Él sí está declaradamente apoyando a lo que son los villanos. Ajá. Cosa que no tenían antes. Teniendo a Carlos y a Hugo, los dos
uno era neutral y el otro era a favor de los buenos. Ajá. Como entonces, que era, a veces se cargaban los dos con el mismo, a veces tenían exactamente amplitud de criterio. En cambio aquí, ¿no?, como que ya te dan ese juego clásico que de se maneja en América Latina. Uno le va a los buenos y el otro le va a los malos. Entonces, como que se permite más ese juego. Imagínate, por ejemplo, lo que está haciendo México para... Dato curioso de Marcelo, que no tiene absolutamente nada que ver con lucha libre. Él, bueno, él es venezolano y en los 90 estuvo trabajando como actor de doblaje y él era la voz de Buster Bunny en los Tiny Toons. He dicho. ¿En serio? Sí. ¡Órale! ¡Órale! La sabiduría del maestro. Del sensei, tío Sombra. Sí, no. Bueno, no, pues adelante, tú síguele. Síguele. Bueno, entonces, el juego que están manejando, lo que son estos comentaristas aquí en México, a pesar de que tú dices en Televisa como que no lo hacen, lo hacen menos peor, sigue sin darle ese sabor que estás esperando. Porque están tan acostumbrados aquí de que el público se burla, o sobre todo el locutor se burla del luchador y el luchador le contesta. Sí. Pero bueno, eso es clásico aquí, porque el luchador puede defenderse. Aquí en México el luchador sí le puede contestar al comentarista sin ningún problema. Pero aquí estamos viendo las cosas televisadas. Ellos están en otro país. Sí, la estructura es totalmente diferente. Exactamente, y quieren manejar ese mismo juego, y no se puede. Simplemente no se puede, son estilos completamente distintos. Mira, tan simple como esto: Morales, Rivera, el otro güey, el Negro Maroñas, Zúñiga, todos son conocidos dentro de lo que sería la mente de la lucha libre, nos guste o no nos guste. ¿Sabes cuál, cada vez que ¿sabes cada cuándo me entero que Pietrasanta trabaja en WWE? Cada que tú lo mencionas. O sea, no tiene nada de popularidad esos locutores de las empresas americanas, de la WWE, tanto de Raw como de SmackDown. Quiere decir que por mucho que estén tratando de imitar a sus maestros, porque Pietrasanta estuvo trabajando tanto con Rivera como con el doctor, no han podido hacer una identificación con el público. Por ejemplo, el Animal lo que está haciendo es que estos güeyes, que ni te acuerdas de los nombres bien, dicen que la chava es Manatí, que Vicky Guerrero es Manatí. ¿Y quiénes son ellos? Mira, ¿sí me entiendes? Sí. La gente detalle, no logra identificarse con ellos. Un detalle con respecto a la narración en español, bueno, la narración de Televisa para el programa Mil de Raw. Cuando estuvieron apareciendo los luchadores leyenda, de repente, no sé quién estaba, porque supuestamente ahorita Pietra se fue a las Olimpiadas, se quedó un suplente y uno flaquito que ese sí es el que sabe de historia. Rikishi. Fue con Rikishi. Sí, no, le dijo de otro nombre, lo dijo de otra manera y tú dices, a ver, espérame imbécil, estás hablando de un producto que ya tiene años trabajándose y estos son luchadores que estuvieron años y que no lucha nada más ahí, por ejemplo, Rikishi, que lucha en Japón, que te lucha en TNA, que te lucha en cualquier lado. ¿La luchó aquí? En AAA, de veras. Y que sí, es un luchador de un gran tonelaje, pero que tiene una agilidad que cualquiera de nosotros tres que pesamos la mitad que él, la quisiéramos tener. Así de simple. Y además es fabuloso ver esos luchadores de antaño. Ajá. Y sobre todo, bueno, fueron luchadores de antaño que todavía se encuentran en buenas condiciones físicas. Sí, tal vez no los vas a poner a luchar en un Money in the Bank. Un Undertaker 21-0, ¿no? Exactamente, pero que todavía, bueno, por ejemplo, Sid todavía se veía con buena condición física como para poder seguir. Ni se diga Animal de Legion of Doom. Ajá. Sí. Se veían en buenas condiciones, pero por ejemplo un Vader. Vader que también se veía bien. Ajá, a pesar como que bajó de peso. Sí, se veía bien. Bueno. El Clown. Santiago Slaughter. ¿Quién sabe qué clown era? Pero se veía bien, o sea, no era. O sea, no estaba tan mal. Ajá. Iba a la Slaughter, y realmente. Imagínate. Ese cuate era de. Es antiquísimo. Ese sí, está de hace poco, de los 80. Sí. Yo creo que antes, fíjate. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo que de repente agarraban las revistas de ¿cómo se llama? De una tienda de Tecolotito. Ya salía el Sanger Slaughter, ya salía con Rick Steamboat, con este otro Stan Hansen, con el superstar Billy Graham. Billy Graham. No manches, o sea, de veras, fuera de relajo. Parece que fue ayer.
cuando iba uno a ver las revistas ahí donde tú dices, y a ojearlas. No, con decirte que salía el que se va cada rato al aeropuerto, mano. Sí. No llegaba a salir, yo de repente, órale, está aquí el güey, o sea, hay que reconocer que ese cabrón sí la pegó, pero chido. Sí. En su momento. Entonces, mucho de ese elemento que te brinda Raw con sus comentaristas, aunque sean sus comentaristas oficiales en español, se pierden al quererlo mexicanizar, porque ni siquiera es latinizar. No. Se quiere mexicanizar lo que son de la manera de comentarlo se pierde. Por ejemplo, o sea, cuando se volvió a ver a los hermanos de la destrucción, a Undertaker rapado con Kane de greña larga. Curioso, porque hace unos cuantos años era al revés. Kane sin cabello y el Taker con la greña casi hasta la cintura. Y ver que, si bien ya están bastante golpeados, todavía tienen esa presencia en el ring, en el cuadrilátero, para llamar la atención de manera impresionante. Exactamente, exactamente. O sea, dice, son hermanos, los hermanos de destrucción, y dices, pues ya, de ahí soy. Uh-huh. ¿No? Te enamoras del concepto. Pues. Exacto, exacto. Porque saben manejar. Sí. O sea, agarraron a los luchadores que podían hacer ese tipo de concepto. Uh-huh. Se lo agarraron, lo creyeron. Y te voy a decir una cosa. Yo creo que ellos, puede ser que estén muy golpeados y lo que tú quieras, pero no van a llegar al grado de estar golpeados como los de aquí, como los luchadores de aquí, que desde las primeras, etcétera, pueden aguantar muchos años, pero se ven ya todos turulacos, más. Sí. Imagínate, es más, los luchadores nuevos, estamos hablando del consejo, muchos ya no están, de los que empezaron en el 90, 89, ya no están, y que eran novatos, ya se desaparecieron, y los luchadores de la WWE, del 89 para acá todavía hay varios. Pues el Undertaker, imagínate. Bueno, ese ya es caso aparte. De hecho, él es el único de los que estaban ahí como luchador en activo que apareció en el primer programa de Raw. El último que se mantuvo activo hasta hace un par de años era Shawn Michaels. Ellos dos, literal, fueron los que hicieron que naciera Raw. Todos los demás ya no estaban. Ya el único que queda es el Taker. Ah, pues imagínate. No, pues te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que el asunto de ser luchador allá en Estados Unidos te permite retirarte bien, con una seguridad económica bien. Y eso es padre. Uh-huh. Ajá. Cosa que antes sí sucedía aquí en México, ahora... No, ya no. Ya no, ya no, para nada. Y next. Next. Yeah. No, imagínate. Ya no, ya, de los luchadores de las primeras... Ahí tiene un botoncito, apágalo. Ok. Ah, bueno, ya me callo. Perfecto. Nada más rápido. Pues bueno, yo no de las primeras luchas del Consejo Mundial de la Lucha Libre, no viven de eso. Ya. Nah. Bueno, esto fue todo por parte de lo que es el programa Mil de Raw. Si tienen la oportunidad de verlo en YouTube, me imagino que ya debe de estar. En su narración original, ya sea en inglés o en español, véanla, aprécienla. Y les va a gustar más que lo que estuvieron viendo en el 5. Que además, de ser un programa de 3 horas, lo dejaron en 2. Fíjate que, ¿sabes qué es lo que me gustó mucho de este programa? No lo pude ver todo, vi el principio. ¿Cómo se le entregó la gente a DX? Es que es un símbolo, así de simple. Ajá. Se le entregaron a todos los luchadores clásicos. Cuando regresó el Taker, el estadio se caía. Cuando salió Sid, cuando salió Doin, cuando salieron Rikishi, todos ellos se caía. Cuando salió Lita... Y que Lita sigue manteniendo una buena calidad luchística y además una belleza impresionante. ¿Eh? O sea, que no le pide nada a ninguna de las divas actuales. No, para nada. Está en perfectas condiciones como para poder lucir como quieren lucirlas en el aspecto de divas. Ajá. Y además sabe luchar. Eso es bueno. Ahora, ¿a qué voy? Es que dicen que las comparaciones son odiosas, ya, es un dicho muy, muy viejo. Pero luego, de repente volteo, veo la WWE, cómo recuerdan a su gente, cómo ellos de alguna cosa, de alguna forma, desde pasados ya, primeros ya sé a qué te refieres. Llegas aquí y ves a los luchadores que les hacen homenajes en la Arena México y la gente... O sea, me da mucha lástima, la verdad, ¿eh? O sea... Eso te hace sentir. ¿Qué te pasa a ti, loco? Ay. Continúa. ¿Cómo se llama?
¿Por qué hemos dejado que se nos caiga la historia de la lucha libre? Y no podemos ser como lo éramos antes, en los años 80, todavía los 90, o lo que hacen allá en la WWE, que de alguna forma, desde el principio de las transmisiones, te pasan las primeras luchas. Que sale ¿cómo se llama? Andrade Gigante, Hulk Hogan y todos los luchadores de aquel tiempo. Ahora, cuando empezó el programa ayer, empezaron desde el programa 1 de Raw y veías a toda la gente que iba pasando y a todos los recuerdas, ¿no? Dices, ¿qué onda? ¡Qué padre! ¿No? O sea, conservan su historia, conservan la línea, tienen un, ¿cómo se llama? Museo de la Fama. Aquí lo que tratan de hacer para que la lucha libre subsista es eliminar la lucha libre que había pasado antes. O sea, qué gran estupidez, la verdad, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿para qué nos enojamos, no? Bueno, este es un comentario que nos manda Sahesha. A ver. Pero bueno, no es precisamente para nosotros, sino para la gente allá atrás de la cabina, atrás del vidrio, que dice, una pregunta, ¿por qué no se puede descargar el podcast 178 de Laitos? Eso se lo dejamos para el Hacha, que supuestamente está enfermito, ¿verdad? No te preocupes, lo van a checar para ver qué es lo que pasa. Oye, ¿el Hacha tiene seguidillas por haber comido quesadillas? No sé. Bueno, hazme un favor, ¿qué? Dile que se lo dedicas a Carlos Cabello. ¿Qué? Eso que acabas de decir. ¡Para ti, Carlos Cabello! ¡Ya está, ya manito! Está. Te contó tu chiste. ¡Suficiente! Échale. Pues bueno, ya nos vamos a lo que son las diferentes saluditos, mensajes. ¿Más saluditos? Sí. Viene. Tantitos. El Jaguar, esto ya lo habíamos leído. El Consejo Mundial contraataca Triple Manía, ya. Dark Angel ya no está cómoda en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya pasó. No nos sorprenda que en unos meses verla en AAA por parte del intercambio con TNA. Y dice Carlos Cabello, ¿a poco no les hacía falta mis comentarios? Ah, sí, a fuerza. Bueno, fíjate que vamos después de que acabamos ya la sección. Por cierto, ¿dónde están las entradas de las secciones? En fin, las extrañamos. Vámonos al asunto de AAA. No, espérate. ¿Qué? ¿No hay más comentarios? Sí, sí. Ah, viene. Bruno Bernasconi mandó un mensaje de Agustín Carrillo. Ajá. Y dice, dile al testigo que no estoy de acuerdo con lo que está diciendo de Dark Angel. ¡Ah, de Dark Angel! Ajá. ¡Ah, no! Y que es una luchadora inflada por la publicidad. ¡Claro que sí! Agustín Carrillo dice, por parte de Bruno Bernasconi, o más bien al revés, Bruno Bernasconi manda el mensaje de Agustín Carrillo diciendo, dile eso por Dark Angel, es toda una profesional. No es profesional, no. Y Bruno Bernasconi, esta vez sí hablando por Bruno Bernasconi, dice, por cierto, amigo Ánima, ¿cuándo subes las fotos del programa anterior donde había un montón de tesoros? Tanto... ¡Ah, no me muevan la... tanto de máscaras como de material impreso. Y te vi tomándole foto a todo. Hay que compartirlo en el blog. No, son mías. Son mías. ¡Nine! ¡No quiero! ¡My precious! Nos metió el Gollum por aquí. No, a ti se te metió. Ah, bueno. Kenjiro dice, las fotos con mujeres freaks es la onda. ¿A poco no? Es lo que te digo. Eso es lo que rulea ahorita. Very rude. Y no estamos de acuerdo. Ya Dark Angel pasó su mejor época. No pegó como quería. Si me espero unos 2-3 años, ya Dark Angel va a entrar a ese roster. ¿Sí, verdad? En fin. Bueno, imagínate, ¿por qué Dark Angel no está protagonizando la lucha del domingo que va a ser la función de Triple Manía? Ha de ser por algo, ¿no? Dos mensajitos más. Carlos Cabello dice, no, Dark Angel no es una luchadora inflada por la publicidad, es inflada por el silicón. Uy. Ay, eso sí soy yo. No está tan exagerada. Y Mephisto dice, la lucha de cabelleras entre Marcela y Tiffany se la sacaron de la manga. No tienen ni un mes de esa rivalidad y ya las enfrentan por las cabelleras. Marcela es una excelente luchadora y Tiffany es buena. Si se aplican, pueden dar una mejor lucha que Wagner y Máscara Año 2000 Junior. Pues sí, pero ¿qué? O sea, volvemos a lo mismo. Estas rivalidades implican que están haciendo mejor las cosas las mujeres y qué bueno, me gusta, que los hombres, ¿no? Bueno. Sí, simple y sencillamente. ¿Ya? Piensas que se pudieron haber arriesgado. Bueno, vámonos a corte musical y regresamos para ir con lo de... ¡My precious! Bueno, ahorita venimos. Oye, me llamó mucho la atención que me regañaban por... Espérame. ¿Por qué cuando él dijo maricano lo señalas?
O sea, ¿qué quisiste decir? Es que iba a decir, ¡lucha libre! ¡Ah, lucha libre, la experiencia! En el Centro Banamex, los días 17, 18 y 19 de agosto, donde van a poder convivir y ¡convivir, sí, cómo no! Con sus luchadores favoritos. Bueno, casi todos los luchadores favoritos. Esto va a ser en el Centro Banamex, los días 17, 18 y 19 de agosto. Lucha libre, la experiencia. Precios razonablemente buenos. Hay maneras de llegar, está el Toreo de Cuatro Caminos. Ajá. Y hay una micro que te deja allá. En carro está por donde está el hipódromo de... El hipódromo, pues. Sí, deja las Américas. Atrás del hipódromo, de hecho, ahí desde el Centro Banamex se ve una toma padrísima del hipódromo. De hecho, hace frontera con el Estado de México. No, y está enfrente del Centro Militar, ¿no? Del Campo Militar número 1. Del Campo Militar número 1, del Hospital Militar. Es como rumbo a Whisky Lucan, rumbo a la herradura, por ahí agarran. En el toreo salen las combis, quiero ir a la experiencia, quiero ir al Centro Banamex, agarra esa combi y ahí luego llegan sin ningún problema. Lucha libre, la experiencia, 17, 18, 19 de agosto, Centro Banamex. ¿Y ahí vamos a estar? Bruno Bernasconi te dice, no seas malo, amigo Ánima, hay que compartir las cosas tal como lo hago yo. Oye, Bruno, dice el Ánima que si eres tan chipocludo con eso de compartir, que le compartas a tu hermana. Eso lo dijo él. Yo no lo dije en ningún solo. No es cierto, es broma, es una broma mexicana. ¡Los comentarios! Esta es broma mexicana, pero cuando la decimos aquí es de bastante agrado de... ¡No es cierto! De grosería, ¿eh? ¡No es cierto! Es un nivel 10. ¡No es cierto! Te voy a decir bueno, por qué. Bueno, 9-5, 9-5, seamos honestos. No, pero aún así... Quiero, lamentablemente lo hemos tenido que repetir en varias ocasiones en este programa, pero los comentarios dichos, las frases pronunciadas por parte del testigo, no representan el pensar ni el actuar de los integrantes del programa de Bajo las Capuchas y el Búnker Mega. Bueno, ¿sí, verdad? Ah, sí. ¡Árale a las 10,000 menciones! Daga está diciendo... Dilo. Mejor llegamos a las 10,000 menciones. El jaguar de Colombia. El jaguar de Colombia. No, ¿sabes qué? ¿De dónde me aprendí eso? Había un líder sindical que siempre salía con eso y todo el mundo se moría de la risa. ¿Cómo se llamaba? La Güera Rodríguez. La Güera. Rodríguez Alcaine. La Güera Alcaine. Oiga, que una declaración, préstame a tu hermana. ¿Y pues quién decía nada? ¿Quién se ofendía? Nadie se ofendía, nadie decía nada. No, no es cierto, Bruno, es una broma. Les parecía pintoresco. Bueno, es ahora una broma sí. Nivel 2. Solamente... Uno más, un comentario más. Agustín Ramos dice, saludos a los amigos de Bajo las Capuchas. Ah, un saludo. Oye, nada más te iba a mencionar una cosa y... Mencióname una cosa. Se me fue el... Ah, sí, las fotos las subo la siguiente semana. La edad, mano, la edad. Sí, la semana pasada y esta tuve un montón de trabajo, pero ya la próxima semana subo esta. No, fotos. La verdad es que tiene ataques de Alzheimer, no se acuerda luego de ni quién es ni nada. Primero la papa. Primero la papa. Y luego la papaya. Ay, qué feo. Bueno, oye, bueno, ¿a qué vamos? Lucha Libre, la experiencia que no tiene la presencia del Consejo Mundial de Lucha Libre. A ver, ¿por qué diablos crees que le convino más? ¿Qué pasó? A ver. Bruno Bernasconi dice, amigo tío, dile al testigo que si tuviera hermana, se la presentaría con todo gusto. ¡Ay, gracias! Oye, ¡ay, mi pero, vida! Y dice todavía, pero mientras le presto esta. Así dice, Ira. No es cierto, no seas mentiroso, no se anima. Oye, Bruno. Ay, pues, ¿con quién se quiere? Un armaño. No seas mentiroso. Oye, Bruno, por lo menos mándanos una Miss Universo o tendrás sobrinas o algo. Estaría mal. Bueno, ya vámonos a lo que íbamos, ¿no? Está bueno esto de... Es que ha de saber la gente que no tiene... Son chistes locales que nada más se oyen en los audífonos. Bueno, lucha libre la experiencia. ¿Por qué diablos piensas que es bueno que no vaya el Consejo Mundial de Lucha Libre? Pues mira, yo siento que es bueno en determinado momento porque para hacer el ridículo fuera de la Arena México, pues mejor que se sigan quedando en la Arena México. No tiene caso ir a ver lo mismo que vas a ver el viernes. Si un precio del boleto de acá te puede salir, no sé, hasta el 150 y alguno que pueda costarte 85, 35 pesos, pues yo creo que... ¡Tan caros! Decir... El Consejo en la Arena México ya no es barato, ya no, es caro. No, pero me queda más cerca, veo lo mismo, un poco más barato, por lo menos me alcanza para un chesco, un refresco. Un refresco y luego ya pues es lo mismo. Una soda. Pues sí, una soda.
Una soda con pajilla. Yo te voy a decir por qué era muy necesario para el Consejo Mundial de Lucha Libre asistir a Lucha Libre la experiencia. Evidentemente voy a tomar un poquito lo que hizo hace dos semanas el Hacha Diabólica, el rey de la seguidilla. Dale, así le vamos a decir al que venga. Hey, mira, ya mero que se lo sostiene. En lo que sería la Comic Con de San Diego. Sí. Empezó siendo solamente una convención de cómics y párale de contar. Y se volvió muy tan importante. Friki. Sí. Se volvió tan importante que hasta van a pasar los avances y las pláticas con los actores de las nuevas películas que se van a poner de moda. El Lucha Libre en la experiencia, esto vendría siendo un gran escaparate que ellos aprovecharon la vez pasada cuando regresaron a Atlantis salvando técnico. Sí. Aunque nadie se enteró porque la verdad ni siquiera le hicieron publicidad, ni mucho menos. Que creo que hay alguna fallita, pero eso es lo de menos. Si alguien necesita de ayuda en la actualidad, es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Le urge, les urge. Y algo que pudieran haber hecho era presentar a su nuevo místico. Uno, para la publicidad que necesita el personaje, porque se durmieron demasiado con ese personaje guardado. Y dos, para ver los alcances reales que tiene este mismo personaje. Hay que recordar, mira, si están poniendo luchas de mujeres, no las demeritan ni mucho menos, pero también quiere decir que como que están demasiado fallos, ya no saben qué hacer. Al místico no lo hemos visto, o si ha pasado por ahí, ha pasado de noche. No ha pasado nada con él. Este viernes es su debut. Ok. Sin embargo, acuérdate, había polémica con personajes. Había polémica con lo que iban a hacer, con quién se iba a presentar, cómo lo iban a hacer, qué iba... Con cualquiera. Es más, cuando llegaba algún extranjero y que vino y que dice y que no sé qué y que fue y que vino. Acuérdate, o sea, era una publicidad importante. Desde que se presentó, no pasó nada. Absolutamente nada. Una que otra fotito y se acabó. ¿De dónde vas a sacar esa polémica que necesitas para un personaje de tales características? Es más... Pero así que digas, cuando iba al consejo, qué polémica causada. Ese pues es el problema. Efectivamente, ¿no? Acuérdate lo que pasaba cuando llegabas al Toreo de Cuatro Caminos. Ah, era una locura. Estos cuates no saben manejar nada. Y es más, te voy a enseñar algo. Es más, yo desde que estaba chico, era una sensación, ya antes de llegar a Toledo de Cuatro Caminos en el metro. Ajá. La emoción era tanta que yo ya quería llegar a ver a los luchadores. Pues mira, a propósito de esto. Mira, mientras lo buscas, deja mandar un saludo a Edgar Gómez Barrera, a Nora Belmen, a Viris Nena, a Bruno Benasconi ya está saludado, a Rodríguez Wanda, a Momia Aplastando a Mis Enemigos, Dani Velasco, a Yanni Ávila y al Chango Feroz otra vez. Saluditos, Yanni Ávila, muchos saluditos. Ay, ahora no aparece por aquí. Mira, lo que te quería enseñar era la cartelera del Toreo de Cuatro Caminos que... raramente no la pusieron en la revista Knockout. Yo tengo revistas tan viejas. ¿Puedo leer mientras otro mensaje? Uh-huh. Otro. Dice Anima, acaban de presentar la nueva playera de las Chivas. Está hermosa. Aguilga, dijo el Mosh. Creo que la experiencia era el escaparate ideal para el místico segundo. Error del Consejo Mundial de Lucha Libre. Creo que yo que sigue actuando con soberbia. Pues si todavía no ha actuado. No, se refiere al Consejo. La verdad es que ya da flojera eso. Fíjate que me llama la atención. No, y yo no, voy a ir el viernes. ¿A dónde vas a ir el viernes? A ver a Místico. Ah, a ver, órale, qué tal. Sí, lo voy a ir a ver. Nada más a ver, porque... A ver. Vamos a poner... Búscame la cartelera de la AAA, que eso está más interesante de... Bueno, no está más interesante, pero está buena, ¿no? Es una lucha de máscara contra cabellera. Ok. Bueno, antes de que llegamos a eso, y como no aparece por alguna extraña razón ninguna cartelera del Toreo de Cuatro Caminos, aunque ya estaba súper fuerte en 1984 y todo eso, te voy a leer la cartelera de viernes. A ver, ¿tienes por ahí la cartelera de este viernes que viene en la Arena México, mi querido Dios? Hombre, búscatela, porque vamos a hacer un ejercicio. Mientras platicamos de otra cosa. Pero mientras, busca que la de AAA. Necesitamos la de AAA. Pero mira, a referencia a lo que tú dices del Toreo de... ¿Este viernes? No, el 5. No. Y el 5 de agosto. No me hagas bolas, que nomás quiero hacer un comparativo. Aunque busque ahorita la de... Es que a lo que iba es que, por ejemplo, cuando tú ibas al Toreo de Cuatro Caminos, era tan impresionante la publicidad que le daban. Pero es que no voy a leer lo del Toreo, voy a leer lo de una... No, pero me hiciste acordarme, pues, a esto, a lo que voy. De que había pósters y carteleras de lucha libre desde acá, desde Tasqueña, desde Huipulco.
¿Qué? Hasta el Toreo de Cuatro Caminos. ¿Qué? Y era el único, bueno, las revistas y el perifoneo y los pósters eran nada más eso. Y la gente iba y llenaba el coso. Es más, el toreo no necesitaba perifoneo. No, ¿cómo ves? No, para nada. No lo necesitaba, pero vaya, sí había, pues yo lo vi. Ajá. Pero era impresionante cómo, estando tan lejos, es que desde las distancias que estamos hablando, que es el Estadio Azteca, al Toreo de Cuatro Caminos, estamos hablando que si te vas en carro son 2 horas mínimo. Sí, bueno, en ese entonces no era tanto, había menos. En metro a lo mejor te avientas que 1 hora y media, hora y cuarto. Una hora y cuarto. Entonces estamos hablando de cuánto tiene que desapareció. No que haya desaparecido, sino que ya no está en su época de Francisco, sí, Flores. Ya estamos hablando por lo menos unos 15, 20 años. O sea, estamos hablando de que ya no, no era tanto el tráfico. Ahora, quiero hacer un ejercicio, porque queremos leer la cartelera de la Arena México para este viernes, y al mismo tiempo acabo de escoger una cartelera de viernes, y no precisamente de la Arena México, porque como lo estaba mencionando el querido Ánima, la Arena México tenía como que su impas y las luchas estelares iban a la Arena Coliseo, que evidentemente no eran tan importantes como la Arena México. Vamos a hacer nada más un comparativo para que vean cuál era la calidad de las luchas que se presentaban en los mismos viernes en la misma empresa. Y en una arena más, no tan importante como la México, pero que era la arena importante cuando eran estaban fuera de temporada. No, te faltó decir, y ahí está el detalle, Chato. Ahí está el detalle, Chato. Imagínate. Échale. Bueno, voy a decirles la cartelera del viernes 10 de octubre de 1975, que empezaba a las 8:30 en la Arena Coliseo, cita en la Lagunilla, a 4 cuadras de lo que sería el metro Zócalo. Sí. Ajá, y que estaba bien oscuro para llegar allá y toda la cosa, y estacionarse era un rollo. Metro Allende también. Vamos a empezar por las primeras luchas, que como lo habías mencionado, eran luchas a una caída, como se está llamando todavía en Guadalajara. Estamos hablando que en la primera lucha, con límite de 15 minutos, luchaban Memo Valle, que aunque a la gente no le suene, era un luchador muy conocido y muy popular, contra El Invasor. El Invasor era un luchador muy popular en los años 60 y parte de los 70, y que fue desenmascarado precisamente aquí, en lo que era la empresa mexicana de lucha libre. ¿De cuál estás leyendo? ¿Del viernes? Del viernes. De viernes, ok. ¿Ya lo tienes? Uh-huh. Ok, échate desde abajo para arriba. La función del viernes 27 de julio. Primera lucha, Bengala y León No en contra de Inquisidor y Apocalipsis. Síguele. Segunda lucha, Hombre Bala Junior. Es más, ¿sabes qué? Me gusta eso. Yo te voy a decir la segunda lucha del viernes 10 de octubre de 1975. Mano a mano, con límites de 20 minutos, Mr. Steel contra Leo López. Ahora vete para tu segunda lucha. Segunda lucha. Hombre Bala Junior, Super Halcón Junior y Sensei en contra de Raciel, Cancerbero y Scándalo. Tercer lucha. En otro mano a mano vamos a encontrar a Iván el Bronco contra Oro Negro. Match Relámpago de Mini Estrellas. Electrito contra Demus 316. Ok, vámonos a la cuarta lucha. Esas sí son rescatables. El Demus es muy bueno. Bueno, sí. Ok. En la cuarta lucha, porque son más de 5, ¿eh? En la cuarta lucha nos encontramos otro mano a mano. Imagínate la calidad. Imagínate la calidad de los luchadores como para que todos los programen de mano a mano y no de a montón como están saliendo aquí en la Arena México. Mr. Tempest contra Bruno Victoria. Cuarta lucha, que sería el evento especial. Diamante, Tritón y Fuego contra Misterioso, Vangelis y el Hijo del Signo. Ok, ahí te va la quinta lucha, que sería no el evento estelar, sino apenas el especial. El Rostro, un luchadorazo, sí, de los años 70, sí, contra ni más ni menos que Septiembre Negro. ¡Ay! Vic Amezcua, en una cuarta lucha, en mano a mano. Échame otra. Espectacular semifinal de lujo. Hasta Arturito brincó.
Órale. La Sombra, Shocker y Máscara Dorada contra Mr. Niebla, El Terrible y Rey Bucanero. Esa es la semifinal. Ok, te voy con mi semifinal. En relevos sencillos vamos a encontrar a Fishman acompañado de Alfonso Dantes en contra de Blue Demon y 100 Caras. ¿Y es la semifinal? Órale. Está excitado Arturito. No, imagínate. A ver, aquí, la estrella. Sensacional encuentro de ídolos. ¿Te cae? Atlantis. 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 Titán. Y Diamante Azul. Uf. Contra Último Guerrero, Dragón Rojo y Negro Casas. ¿Dónde iba el místico aquí? No sé. Dijo acá que debutaba. Mira ahora que tengo ahorita Atlantis en línea. ¿Ah, sí? ¿Ya viste? ¡Atlantis! Ahí está, míralo. ¡Atlantis! ¿Cómo y le voy a decir que andas hablando mal de él. Sí, yo siempre hablo mal de él porque me cae gordo, porque es malo. Bueno, en la lucha estelar, Halcón, el mismo que estuvo aquí con nosotros, y el Faraón contra Raúl Reyes y Coloso Colosetti. No manches, esa sí está de para perros, que veas. Para que veas. Y estamos hablando de una cartelera sencilla que estaba fuera de temporada en una arena Coliseo. ¿Y sabes qué entradas tenían? No. O sea, señores, creo que necesitaban mucho. A todos estos que acabo de mencionar, fueron la parte fundamental de que la Arena México creciera y tuviera la oportunidad de convertirse en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Un comentario rápido de Sahesha, dice que Místico Segundo debuta el 3 de agosto. ¡Qué bueno que dijiste Místico Segundo! ¿Por? ¿Sabes qué? Ese fue el hacha diabólica llegando a su casa, ¿verdad? Ya nada más le falta jalarle a la taza del baño. Sí, ¿por qué? Porque mira, por ejemplo, tienen un máscara dorada y nos dicen, es Máscara Dorada Segundo. No, que la fregada, no, ya hubo otra Máscara Dorada. Qué bueno que le están dando su lugar los aficionados al Místico, porque este es el Místico Segundo, punto. Aunque diga la empresa que no, que el original que fue y que vino, que la... No, es cierto, es el Místico Yo Segundo. Con mucha gente del medio, preguntándole, haciéndoles preguntas, si tú quieres tontas. Ajá. Que cómo le dicen Místico Segundo, Místico, etcétera, etcétera, y todavía no hay una definición de cómo llamarlo, pero sí hay más convención de decir Místico Segundo, ¿eh? Sí. ¿Sabes cómo le podrían decir y alguna vez lo hicieron con gente que por allá anduvo haciendo este rollo? El Misticlón. No, ya, porque ahí sí ya lo estás denigrando. Sí, no, así ya estás jodiéndolo. Exactamente. Pues ahorita, mientras no demuestre que es mejor que el otro, se está jodiendo él solito. Tampoco ha demostrado que no lo es. Porque todavía no lucha. Pues sí. Entonces. Oye, a ver, ¿cómo se llamaba? ¿Su nombre? ¿Tiger Lee? Dragon Lee. Dragon Lee. Dragon Lee ya luchaba en la empresa, ¿sí? En el consejo. Sí. ¿En qué luchas? Segunda, tercera. No, segundas no. Terceras, cuartas. O sea, ya era semifinalista. Sí, ya. ¿Seguro? Seguro ni la vida. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Acuérdense que es malo soltarle. Hay que darle la oportunidad. Es más, vámonos todos en bola. ¿Quién va conmigo a la Arena México? ¿Quién va con el ánimo a la Arena México? A ver, a Místico. Místico. Al Místico. Hay que darle su oportunidad a ver qué sí, es lo que yo también siento que va a ser bueno. Tiene yo no estoy diciendo que no lo vaya a hacer. Estoy diciendo que está bien duro y bien pesado. Entonces tampoco hay que denigrarlo desde un principio. Hay que darle esa oportunidad para ver qué tiene. Yo sí quiero ir a verlo. Bueno. Es que llama mucho la atención. Es demasiado... hay demasiado morbo alrededor, obvio. Es demasiado perfecto para que esté saliendo todo bien, ¿no? Pues hasta ahorita pues, que se ve así demasiado perfecto tampoco, porque no han mostrado absolutamente nada. Pues no, pues te digo, o sea, hay que ver. Le doy de aquí a diciembre todavía para ver qué onda. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Hay más mensajitos? Sí. Vienen. Mephisto dice, a mí ya me dio flojera la expo de este año.
nada más de ver puras fotos de los perros del mal con los mismos luchadores que programan siempre, y la familia de Tijuana igual. Ahí está otra foto morbosa mía, ahí está la Vini Avis, y ay, esa mujer también qué guapa está. Con ella sí me tomé dos fotos. ¿Quién, perdón? Una edecán que siempre anda con los perros del mal. ¡Ah, órale! Está... ¡Ay, chiquita, my baby! Bueno, a ver, ¿otra? No, no. Hasta ahí ya son todos los mensajes. Bueno, pues ahí tienen que estaba la maestra en la escuela ordenando a los alumnos. ¡Ay, ya! ¡Ah, oh, espérate! Y decía, pues bueno, de aquí se van a sentar de la A, B, C, D, F, G, H, I, J, de la A a la K... Se sientan de este lado. De la K a la Y, se sientan de este otro lado. Y un niño les dice, oiga maestra, ¿y los Zetas? Esos que se sienten donde quieran, ¿eh? No tengan problemas. ¡Ah, pues, ponle la musiquita! Ahí te va, espérame, espérame. A ver, vuélvelo a decir. Aquí regresó el hacha diabólica. Imagínate qué mal se sentía para que saliera de puntitos el excusado. No me vas a encendar este cuate, pero bueno. ¿Chicabó? Chicabó. ¿Eh? Ya chicabó. ¿Ya se acabó? Ya se acabó. Ya nos están mandando lejos. Ya nos están mandando a casa del. ¿Ya? ¿Qué le pasó allá? Ay, güey. Oye, para la gente que no nos está viendo, tenemos la visita del otro lado de la ventana del estudio de Yossi, el de las gatimelódicas. Ahí está, mira, igualito, mano, no tiene gran pierde, ni mucho menos. Pues vámonos. ¿Qué pasó? ¿Qué japonés o qué? ¿Ya? Bueno. Ok, nos vamos, señores, nos escuchamos la próxima semana, y como siempre estuvimos con ustedes, el hacha de... El cordero de las seguidillas. Como siempre... Es que... Algo ya pinta raro. Algo ya pinta raro. Sí, ya sabemos que sí. Oye, se me hace que el que le aflojó la maicena es acá mis ojos. Cálmate tú. ¿No? No paso. Imagínate puro radiactividad. No, el ánimo de Coyoacán. Pues muy, muy, muy buenas noches, abrazos de dos y piquete de ojos para todos. El queridísimo Tío Sombra. Amigos, espero que les haya gustado mucho este programa. Último mensaje de Carlos Cabello. Dice, a Mephisto todo le da flojera, menos andar de troll en el internet. Entonces, que quedamos que era Daga y qué. Ya. Daga y machete. Daga y machete. Uno de esos es como un puñal. Laga y la tijera. Bueno, ahí están afuera. Y este sábado sí gana las Chivas. Los meros, meros petateros que están dando vida aquí al programa y que se están burlando de nosotros porque ustedes no lo saben ni yo estoy para contárselos. Pero nos están friega y friega ahí por los audífonos. Pero ¿qué le vamos a hacer? Esa es la parte nueva que tenemos que soportar aquí en el búnker. Pero ni modo. Señores, yo fui el testigo. Nos escuchamos en la próxima y... ¡Que la lucha sea! Por hoy, el combate ha terminado, pero la batalla sigue. Esto fue Bajo las Capuchas.